Hola, muy buenas. Estamos a 35 segundos del inicio del directo, del inicio oficial. ¿Estáis ahí? ¿Se me oye? ¿Se me escucha? ¿Se me ve? ¿Se me percibe? ¿Se me siente? ¿Se me siente? Si no se me siente, mm, reinicio el stream. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Hugo. Sí, no estaba muerto. Bueno, estaba, estaba de parranda totalmente, literalmente, nada de muerto, estaba completamente de parranda. Absolutamente, es la mejor definición de lo que estaba haciendo. ¿Qué tal? ¿Quién más hay por ahí? Hola, Rob. ¿Qué tal? Encantado, encantado de verte. pip, pip, pip! eso quiere decir que son las 8 en punto. Son las 8 en punto, lo cual significa que llega la hora del inicio de nuestro directo, nuestro streaming semanal, nuestro ratico de pasar juntos, eh, nuestros pequeños ratos de mis clases, mis clases de ZBrush, donde os ayudo, os enseño y os enseño métodos eh, para esculpir de manera elegante una escultura de eh, corbata y traje directamente. Hola Miguel, muy buenas. Eh, y hoy os he dicho que había una sorpresa. ¿Qué sorpresa tenemos? Pues ya lo veis, que llevo las gafas puestas. Esto es un sorpresote. A que sí, a que no os lo esperabais, a que es trepidante. Ya sé lo que estáis pensando. Estaréis en casa pensando... -os? pensando chan para de ofrecernos emociones tan fuertes y sorpresas tan alucinantes como que te hayas puesto las gafas porque es que no estamos preparados para emociones tan trepidantes no puedes empezar un directo de esta manera porque ya a partir de aquí todo va a ser cuesta abajo es decir ya no hay manera de alcanzar el límite el límite de sorpresa del principio estando yo con gafas pero yo soy así, soy una persona intensa, ya lo sé, ya lo sé. A, a, al lado de este canal y al lado de esta sorpresa, eh, las tandas de penaltis de los mundiales son como ver un. un, un, un documental de perezosos. Eh, pues, pues sí, pues muy bonitos, pero. pero qué aburrido, ¿no? Pues sí, lo siento. Eh, he decidido. Eh, m, m, agitaros el corazón de emoción. Haciendo algo súper novedoso y poniéndome las gafas para, para el directo de hoy. Que además es un poquito contraproducente. Porque si os fijáis, mira, mira, ahí está el luz. Mira el luz cómo entra. Ahí lo tengo, justo en el centro del ojo. Así que vamos a tener que. Vais a tener que vivir con, 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 con esto. Esencialmente, porque es que tengo los ojos eh, más secos que la mojama. Tengo los ojos de terrosos, que, que vamos, que tienen menos humedad. Las niñas de mis ojos están completamente secas. No me aguantaban los ojos más las lentillas después de, de esta mañana en la universidad. Así que he decidido que, que nos tiramos a la piscina y que vamos a hacer algo distinto. Y vamos a hacer la clase con gafas. Muy bien, pues una vez. Eh... Una vez dada la gran sorpresa, la gran sorpresa que ha anunciado por Instagram, tenía que haber puesto un ruido, de, un redoble de tambor o lo que sea, quería pe pediros disculpas por no haber estado el, el lunes pasado. A todos aquellos y a todas aquellas que estuvierais pendientes ahí del vídeo, como quien lo está, pues eso, del principio de los Juegos Olímpicos, o de yo qué sé, del Sálvame Deluxe, ¿vale? Hola, Nazareno, ¿qué tal? Muy buenas. Pues es enhorabuena por, por la Copa América, Nazareno. Muy buena, mucha enhorabuena, muy contentos y muy felices aquí los que compartimos, los que tenemos parte de sangre argentina. Desde aquí, desde mi... podría decir que sí, es mi mitad. Desde, desde mi mitad de Argentina me alegro mucho de, de la consecución de la Copa América, de verdad, Nazareno. Pues os decía que, que lamento no haber estado ahí para todos los que estabais pendientes en el inicio del directo. Eh, muy buenas, Jaén. Pues aquí estamos. Vamos a empezar con el material que me mandaste. Así que súper, súper bien. Eh, pues eso, que sencillamente soy un monger y cuando acabé de trabajar a la. Normalmente acabo de trabajar a las 8, 8 y media, algo así. Eh, pues estaba súper enfocado trabajando, mogollón. Y dije, oye, pues qué tarde más tranquilita se me ha quedado qué cosa más rara Yo hay, hay algo hay algo en mi interior que no me deja estar tranquilo pero voy a aprovechar esta, este ratito libre pues no sé para, para para ver series o alguna cosa así y se me olvidó por completo se me olvidó por completo nuestro directo de los lunes de verdad fue como si no hubiera sucedido nunca como además a mí la semana se me pasa tan tan rápida Tan rápida, la mezcla de los directos y el trabajo y la uni, las escuelas de arte, hacen que la semana se me pase tan rápida que era como si hubiéramos hecho el directo anterior hacía dos días, con lo cual no, no, tenía, no tenía en mente que hubiera pasado tanto tiempo como para empezar el directo. Así que, sí, sí, Jaén, va a ser genial. Ah, muy bien, ¿y qué, y qué tal? Paracaidismo con el psiquiatra, el tío ahí cogido a tu espalda taladrándote la cabeza, contándote su vida, contándote sus, sus historias y preguntándote, y vos no pensás que bla 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 eso so, so, so boludo y madre mía, qué, qué, qué atrevido, Luis Rojo, te gustan el siguiente paso, ya te digo que después de eso no hay nada, no hay nada más. Eh, quizás hacer un viaje a Marte con, eh, con una convención de, de psiquiatras, de psiquiatras argentinos sería lo, lo único lo único que podría quedar. Pues vamos a empezar, vamos a dejarnos de tonterías, porque está muy bien, es muy guay la, la tonta, es muy divertida. Oh, estoy viendo que está descolocado el brillo de la miniatura. El brillo de la miniatura que siempre coloco en la punta del lápiz de Wacom está descolocado, me he olvidado de, de ponerlo en su sitio. Bien, pues lo que vamos a hacer es continuar con el proyecto tal y donde lo dejamos el otro día. Lo que pasa es que tenemos una pequeña novedad, tenemos una pequeña novedad, porque. A ver, ahí está. Jaén, aquí presente, por Instagram me hizo llegar oro puro. Oro puro, de verdad. Lo que me hizo llegar Jaén es impagable. Mirad y flipad. Aquí tenemos los diseños de Eureka 7, del Type Zero, del justo el Androide que estamos haciendo. Pero es que está todo aquí detallado. Es que está todo, no le falta nada. Es que está completo. Tenemos. ¿Cómo es la, el casco visto en todas sus vistas? Ojalá hubiera tenido esto el otro día. Tenemos eh, la armadura del pecho, que es como si fuera una especie, una especie de Cadillac, pero puesto en el pecho, entonces la cabeza le sale de donde estarían los asientos. Luego tenemos eh, el diseño de la hombrera, perfectamente, las púas de la hombrera. Tenemos el diseño de las manos, tenemos eh, las piernas, las articulaciones de las rodillas, la estructura de los pies eh, y, y luego nos encontramos con el diseño completo que podríamos utilizar incluso como blueprint para, para definir las alturas. Es que es impagable. De verdad, Jaén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta documentación porque es brutal. Ahora lo que me he dado cuenta es que hay cosas que no están bien hechas, hay cosas que no definimos tal como eran eh, o tal como tienen que ser porque toda esta parte de atrás de la cabeza está más o menos inventada y ahora gracias a la documentación que tenemos pues podemos verificar que en efecto vamos a mandar esta imagen para el fondo. Aquí está, la mandamos al fondo, la dejamos aquí y aquí podemos ver en efecto que el diseño de la parte posterior de la cabeza no es exactamente como lo habíamos hecho sencillamente porque no tenía ninguna referencia más que esta pequeña imagen que se ve aquí al lado al lado del personaje no teníamos ninguna referencia así que lo que vamos a hacer eh, no no maravilloso de verdad es, es fantástico. Pues lo que vamos a hacer es, eh, de hecho aquí se ve que la parte trasera de la cabeza es puntiaguda, esto lo arreglaremos luego en el low poly, pero vamos a continuar, es decir, ya sabéis que esta serie de vídeos es un poco diferente, no es, no es una serie de vídeos tan convencional. Sí, es que es, es, es una pasada. Debe, debe formar parte, me imagino, del, del, de, o de la manera de hacer de los estudios de allí o del libro de arte o de algo así, porque es documentación especialmente bien hecha. Supongo que una de las cosas de las que viven mucho las, las series de anime es de, del trabajo de fanarteo que hacen los propios, los propios otakus. Así que ofrecerles a los otakus una documentación eh, eh, detallada sobre lo que estás haciendo también facilita que los fanáticos sean mejores y posiblemente ellos lo vean lejos de verlo como una amenaza, lo ven como una oportunidad, como una buena oportunidad de, de promoción, de promoción gratuita en el fondo. Así que me parece maravilloso, es un, un detallazo y es súper guay tener, tener todo esto. Gracias Jaime, muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a ir un poquito a, a lo que estábamos. Estos vídeos van a ser un poco distintos en el sentido en el que no son clases en las que yo tenga un temario concreto que quiera dar, sino que lo único que quiero es hacer un esculpido hard edge porque es algo que me venís pidiendo desde hace mucho el proyecto de, de Fenrir de Alioz, como estamos un poquito atascados con la fase del arte conceptual y yo quiero hacer el arte conceptual antes de empezar la, la, la generación de la estatua y lo quiero hacer sencillamente por no seguir dándole vueltas en directo, pero también Tampoco es que tenga mucho tiempo de hacerlo. Pues dije, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a coger una serie buena. Voy a coger un, buena, un buen anime. Y vamos a hacer una buena, un buen modelado hard -edge desde cero. Así que en realidad son clases en las que lo, que os, único, que, lo único que os pido es que me acompañéis. Que me acompañéis, que estéis aquí conmigo todo este rato y, y viváis conmigo la aventura de enfrentarnos al modelado desde cero. Eh, a ver qué es lo que nos encontramos. Iremos descubriendo herramientas. Yo intentaré plantear todas y cada una de las opciones con diferentes técnicas para que veamos diferentes approaches al, al problema. Pero en realidad, lo que estuvimos haciendo el otro día fue sencillamente generar esta pieza. Bueno, eh, sencillamente, no. Lo que estuvimos haciendo en realidad fue todo el arte conceptual en clay, en modo escultura clay plastilina de, de, del concepto de la cabeza, lo cual nos permitía evaluar sus proporciones, su estructura, nos permitía planificar un poquito qué es lo que queremos esculpir y cómo lo queremos esculpir, y a partir de este proceso lo que hicimos fue una retopología con Simodeler Modeler que nos dio como resultado esta geometría de aquí que en realidad no es más que una reescultura sobre la propia base que nosotros teníamos. Así que ahora lo que vamos a hacer es cerrar continuar. Vamos a continuar sencillamente. Tenemos aquí la línea de crising que es la que nos define la separación entre eh, el color rosa y el color gris, ¿vale? Ya vimos que si le aplicamos la subdivisión dinámica vamos a ir obteniendo un resultado suavizado. Lo que pasa es que como el casco no está acabado, no tenemos todavía el resultado que nosotros queremos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a continuar. Vamos a continuar sin más, sin ningún problema. Eh, y lo que voy a hacer es cerrar la parte inferior del casco, porque no voy a utilizar aquí un concepto de shell. Aquí podría directamente utilizar el shell, decir, bueno, estoy haciendo una armadura, una pieza mecánica. Pues directamente le aplico un shell, ¿no? Es decir, cojo... Y le aplico con la subdivisión dinámica, un grosor que me dé este resultado. Lo que pasa es que a mí el shell automático, en cosas tan precisas como estas, no me gusta mucho el resultado que da, y a veces me genera geometrías raras en estas zonas de aquí. En las zonas de los ángulos muy cerrados, un shell de un determinado grosor lo que acaba generando es esta geometría chunga, ¿vale? entonces nos encontramos pues que en los ángulos muy cerrados nos salen dos aristas porque es la proyección del grosor del thickness de la subdivisión dinámica en la perpendicular interior de la geometría entonces yo prefiero es una preferencia mía eh, cerrar la geometría por mi cuenta y posteriormente aplicarle la subdivisión dinámica bueno otros caras que es complejo es es complejo eh, te... A lo mejor sí, bueno, me, me lo planteo. Tú sigue peleándote. Si acabas teniendo muchos problemas, me lo dices y dedicamos un ratito de un directo a ver cómo, cómo se resuelve eso, ¿vale? muy buenas colocho eh, por cierto colocho espectacular el trabajo que has subido al grupo eh para todos los que no lo sepáis eh, tenemos el grupo planeta z está en la descripción una invitación que he generado hoy mismo con lo cual es válida eh, así que meteros todos en el grupo si queréis aprender eh, o si queréis compartir vuestro trabajo con la comunidad que somos una comunidad que empieza a ser bastante maja entrar en planeta z a través del link que encontraréis en la descripción del directo vale y, y os esperamos allí os lo vais a pasar genial y os va a venir súper bien de verdad muy bien pues entonces vamos a seguir a partir de aquí y el concepto para seguir a partir de aquí lo que voy a hacer es cerrar la parte inferior pero ya que he visto cómo es la parte inferior de toda la escultura lo voy a hacer siguiendo con la retopología Así que voy a aplicar la transparencia, voy a quitar el modo doble, que vimos que nos molestaba un poco, y vamos a cambiar a un material que nos permita ver un poquito mejor la geometría. Bien, pues ahora mismo lo único que voy a hacer es empezar a proyectar toda la geometría hacia el interior para conseguir cerrar la pieza completamente por debajo. No, no, es, es verdad, eh, Colocho, eh, eh, me, parece, me parece un resultado bastante, bastante. Eh, bastante espectacular, muy pro, muy acabado. Sobre todo, un resultado muy acabado. Y me parece una progresión brutal. Una progresión brutal. Gracias, Willy. Saludos a Perú. Entonces, eh, sí, con abrigo y poncho, pues abrigo y poncho y corbata. Willy, si estás con abrigo y poncho, ponte la corbata también. Quiero ver vuestras fotos de corbatas en las redes sociales. Os lo repito todos los días y no me hacéis caso. Ya, ya lo haréis, ya lo haréis, ya me haréis caso, ya me haréis caso. Ya, ya, ya llegará el momento en el que me haréis caso. Muy bien, pues entonces vamos a cerrar esto y vamos a cerrarlo con Simodeler. Eh, recordemos una cosa, yo podría configurar un pincel de Simodeler diferente. Eh, yo podría configurar el pincel de Simodeler directamente eh, con eh, Delete en la acción de polígono. Con Extrude en la acción de segmento con el Snap to Surface activo y con Move en la acción de vértice con el Snap to Surface activo. Y este pincel lo podría guardar. Es decir, si yo ahora este pincel de Simodeler con esta configuración, que es un pincel que yo uso exclusivamente para retopología, aunque haya cambiado los parámetros de Simodeler, yo podría ahora eh, sacarle un thumbnail o guardar un thumbnail en Photoshop y guardar este pincel como un pincel diferente. Un pincel diferente al pincel C modeler que se llame Retopología. Y en realidad este pincel Retopología Sería un pincel SIModeler con los ajustes de retopología inicializados. De manera que, eh, que lo sepáis que si yo hago modificaciones en el setup del pincel SIModeler y lo guardo, esos ajustes se guardan para que tener varias versiones del pincel SIModeler. Por ejemplo, puedo tener una versión del pincel SIModeler para hacer eh, extrudes y bridges. Entonces configuro las acciones que necesito de vértice de polígono y de arista, eh, y lo guardo como pincel si modeler para bridges y extrudes. Así no tengo que coger siempre el pincel sin modeler y realizar la configuración inicial que hacemos siempre. Vale, entonces quiero mirar aquí un poquito qué pasa, porque aquí tengo un polígono que no sé muy bien qué es. Aquí estamos viendo esta, estos dos elementos, así que voy a poner el modo doble porque me parece que aquí, ah, mirad, aquí pasan cosas, pues vamos a borrar estos polígonos. Muy bien. Bien, pues entonces, habiendo dicho este truquito, vamos a continuar con el pincel Simodeler modeler, porque lo único que voy a hacer es quito el doble y vamos a empezar a extruir todo esto para la parte inferior. Movemos esto, movemos sobre la superficie. Aquí estaría. extruimos este de aquí. Movemos esto. Podríamos hacer una extrusión directa de varios polígonos al mismo tiempo si pulsáramos la tecla ALT, es decir, la tecla ALT nos serviría para hacer, ah no, la tecla ALT, la tecla ALT o la tecla SHIFT, a ver, sí, la tecla ALT nos sirve para hacer un extrude de un edge loop partial o de un edge loop complete al tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que yo prefiero seguir haciéndolos uno por uno y controlando bien el punto en el que acaba cada uno Recortad que eh, no somos muy muy fans no somos muy muy fans aquí de cómo funciona la simetría con Simodeler sobre todo cuando utilizamos las acciones de extrusión así que yo soy partidario de eh, quizás no trabajar en simetría sino trabajar eh, uno de los lados y utilizar el mirror and weld cada dos por tres que esto es lo que acabo haciendo Trabajo la simetría, correcto, pero voy haciendo mirror and well periódicamente, de manera continua, así que vamos a darle, estamos cerrando esta parte de la geometría, que es la parte del casco, y voy a cerrar también la parte de atrás. Estoy seguro que sí, la mayoría de cosas se pueden controlar desde las preferencias, desde eh, la edición y e interfaz, y así que estoy seguro que se puede controlar, pero eh, no sabría decirte dónde, en edición, por aquí suelen estar las cosas, eh, no te lo sé decir, lo buscaré, lo buscaré Jaén. Es una muy buena pregunta y yo además que me jacto de conocer estos, estos aspectos escondidos del programa, eh, eh, supone un reto, porque esto, mira, no, no, lo, no lo sé. No sé dónde está esa opción. Estoy prácticamente seguro que debe existir porque prácticamente toda la interfaz de ZBrush se puede configurar. Pero me has pillado. Me has pillado completamente. Vale, vamos a estirar esto. Vamos a tener esta pieza de aquí. Vale, eh, me gustaría ver, ok, en el chat a este pequeño truco que os he comentado de coger... Eh, vale, fijaros que aquí ya me está dando errores de simetría. De manera que eh, voy a desactivar la simetría, voy a trabajar sin simetría y voy a ir dándole al mirror and weld de vez en cuando. Vamos a continuar. Extruyo desde aquí y extruyo desde aquí. Vale, pues eso. Me gustaría ver, es okay, Al truco este que os he comentado de. Eh... De configurar un pincel de si modeler para acciones concretas y podernos hacer varias versiones del pincel SI-Modeler para, pues para diferentes purposes para diferentes eh, objetivos. Vale, tenemos esto así. Pues ahora eh, lo que voy a hacer es intentar cerrar. Y como son, eh, como son clases un poco diferentes a las que suelo hacer, lo que sí que os pediré es que todas las dudas que vayáis teniendo me las vayáis consultando porque así eh, la clase se convierte en algo un poquito más dinámico. Mirror and World, ¿vale? Y no es solamente ver cómo Chan esculpe y cómo Chan hace, hace estos procesos. Vamos a hacer el crease del edge, le voy a quitar el creasing a este segmento de aquí y vamos a colocar creasings a toda esta fila, vale, mirror and weld, y activo la simetría cuando estén acciones de estas, mirror and weld, cuidado, aquí está, delete a poly, vamos a stitch, two points, to midpoint, marcamos este punto y este, ahí está, vale, muy bien, pues vamos a cerrar la geometría por debajo y para cerrarla por debajo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer un bridge entre estos dos segmentos con la simetría desactivada, genero un bridge aquí y voy a generar un bridge también en la parte trasera. Vamos a tener que cerrar todo el volumen, con lo cual este bridge lo voy a extender a toda esta parte. FiberMesh se puede utilizar para diseñar pelo para luego impresión 3D. Adrián, Fiber eh, FiberMesh no te digo que no sea posible. De hecho, según cómo configures FiberMesh, te puede permitir hacer un pelo eh, low poly porque FiberMesh no significa pelo high poly necesariamente, pero con la concepción que tenemos de FiberMesh, yo te diría directamente que te olvides de utilizar FiberMesh como, como herramienta de trabajo, de trabajo low poly o para impresión. Y eh, no es necesario utilizar Marvelous, eh, de hecho eh, puedes encontrar en el canal varios vídeos de descripción de cómo funcionan las dinámicas, las Cloth Dynamics en la versión 2021 eh, de ZBrush. Así que en el mismo canal, en este canal, eh, puedes encontrar precisamente cómo utilizar dinámicas de ropa en ZBrush. Así que te animo, te animo a comprobarlo. Te animo a comprobarlo porque verás que es así. El motor de ropa de ZBrush funciona bastante bien. No es el motor más, eh, no es un Marvelous. Eh, de eso tienes que ser consciente, que no es exactamente un Marvelous, pero funciona bastante bien. Y puedes quedar bastante contento con, con, con lo que puedes sacar, Adrián. Vale, seguimos. He cerrado esta pieza. Vamos a cerrar también por aquí. Así que lo que voy a hacer es eliminar este polígono, este y este, porque voy a hacer el cierre un poco distinto. Voy a coger y voy a extruir todos estos segmentos. Extrude y vamos a extruir. A ver. Extruyo este segmento. Vale. O oh, espera, a ver. Vamos a hacer un bridge entre este punto y este punto. Muy bien. Y ahora vamos a unir este bridge con la parte de arriba, con lo cual necesitamos 1, 2, 3, 4. Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos intermedios, así que realizamos un eh, insert de múltiples edge loops, seis segmentos. Vamos a pedirle que nos mantenga el poligrupo. <laughs> eh, hacer todo el, raro, todo el rato. Para diseñar algo para impresión es necesario retopología si ya lo has posado como quieres en el... No es necesario. Adrián, la retopología es una herramienta. La retopología es una herramienta exclusivamente. Eh, te sirve para hacer cosas. La retopología te sirve para hacer modelos animables. La retopología te sirve para hacer unwrappings limpios. La retopología te sirve para eh, aplicar noise surfaces. La retopología te sirve para muchas cosas, pero no es una religión. No es algo que tengas que hacer. La retopología. Eh, sobre todo para impresión, no es necesaria, salvo que tú utilices procesos que la hagan necesaria. Te pongo un ejemplo. Yo utilizo mucho la retopología en... Uy, a ver, aquí creo que necesitaba un corte más. ¿Necesitaba un corte más? O nece... Neces... Ah, no, no necesito un corte más. Te voy a poner un ejemplo. Yo utilizo mucho la retopología para, para procesos de, de escultura. Eh, la utilizo para... Eh, a ver, ahí está. La utilizo para definir noise surfaces, la utilizo para guardar máscaras de, de, eh, máscaras de las que haces, ¿vale? Cuando tú haces una máscara y defines una zona enmascarada, tú puedes guardar esta máscara si el objeto tiene una retopología hecha y tiene un unwrapping hecho. Entonces, yo utilizo la retopología como una herramienta de escultura, con lo cual yo siempre, incluso aunque esté trabajando directamente para impresión 3D, trabajo con procesos de retopología. ¿Vale, Adrián? Eh, es importante que lo entiendas. Yo lo hago porque yo utilizo procesos que requieren de retopología, pero no es una religión. Reconozco que la mayoría de cosas que yo hago no necesitan la retopología, pero a mí me gusta guardarme máscaras. A mí me gusta aplicar noise surface. Y para esas cosas no necesito retopología, pero necesito tener el modelo unrapeado. Pues si tengo el modelo retopologizado, unrapearlo es más fácil. ¿Vale? Esto es lo importante. Hola Juma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de verte. Se pueden guardar máscaras en ZBrush, pero tiene que estar el modelo un Troscar. ¿A qué es, es un descubrimiento? Sí, por supuesto, Juma. Por supuesto, lo que estamos haciendo en realidad es un hard edge. Eh, de hecho,. Bueno, hola Brandon, muy buenas, bienvenido. ¡Ostras, qué montón de gente hay! Eh, una de las cosas que puedes ver, si entráis en mi portfolio en Artstation, vais a poder ver que tengo un modelo de un centinela. Eh, este modelo del centinela está completamente esculpido en Hard Edge en Zbrush, y luego está eh, pintado completamente en Substance Painter, de manera que todo el baking se hizo en Substance Painter mediante, mediante el baking de Substance Painter y luego le generé los materiales allí, los exporté a texturas, los volví a importar desde ZBrush eh, para pasar todo ese polypaint, con lo cual, absolutamente. Usa noise para los detalles del pelo. Claro, pero necesitas... Ya sé cuál, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Creo que ya sé cuál es. Necesitas tener el unwrapping hecho, sí. Eh, por eso. Eh, por eso la retopología. A mí la retopología porque me gusta. Primero, porque soy un friki y me gusta que la geometría esté ordenada. Pero este friquismo me viene únicamente de que empecé en el videojuego y en la animación, y de en videojuego y en animación las topologías sí que es muy importante que sean correctas. Pero más allá de que yo sea un friki, la topología me sirve para eso, porque una topología bien ordenada me permite hacer un unwrapping de low poly, eh, tener la malla desplegada en el unwrapping y poderla aplicar noise faces, guardar máscaras, eh, troscar, se pueden guardar máscaras. En cuanto tenga el modelo rapeado me tienes que recordar cómo se guarda la máscara. Pero te lo puedo enseñar ahora mismo. Mira, Troscar. Si yo tuviera el modelo unrapeado, en la opción Masking, aquí tenemos el Mask by Alpha, que si tenemos el modelo unrapeado, nos permite colocar un alfa, eh, colocar un alfa en el menú alfa y darle a Mask by Alpha y nos aplica la textura que tengamos en el menú alfa como alfa del pincel nos lo aplica como máscara del modelo y luego tenemos aquí un eh, create mask a ver hay un donde está create alfa vale entonces cuando tenemos un modelo unrapeado y nosotros hacemos un enmascaramiento como este por ejemplo de aquí se nos activa el botón create alfa el create alfa lo que va a hacer es convertir el enmascaramiento que yo he hecho en blanco y negro en una textura que se va a ir al apartado de alfas se va a ir aquí al alfa con lo cual, desde alfa yo lo puedo guardar a disco. Si lo guardo en disco, cuando lo cargue como alfa, solo tengo que utilizar la opción Mask by alfa y lo que hará es aplicar el color blanco y negro del alfa que yo tenga en el alfa del pincel como enmascaramiento de mi objeto. Sí, lo, lo de los workflows puede ser, puede ser interesante, no, no es algo que descarte. ¿eh? No es algo que descarte, lo que pasa es que, bueno, pues tengo que pensar bien cómo genero ese contenido, porque quiero que sea interesante. Juma, ¿cómo hago para decirle al Edge que es hard o soft? Eh, es que en realidad eh, el Edge no es hard o soft por nada en concreto. Eh, cuando tú diseñas algo hard Edge, lo único que haces es utilizar un tipo de herramientas, o utilizar otro tipo de herramientas. Pero si a lo que te refieres es cómo lo hago, para que cuando le aplique la subdivisión no se redondee, lo que hago es utilizar la acción crise de segmentos, que lo que me permite es crisear, es decir, definir esta doble línea de puntitos. ¿Ves que hay unas aristas que son un poco más gruesas que las otras? Creo que se ve bien. Pues esta doble línea de puntitos está definiendo que estos segmentos están criseados, es decir, que no se van a subdividir, no se van a suavizar cuando aplique subdivisión. Ahora lo veremos, porque como estoy haciendo esta parte, vamos a verlo, porque si yo ahora aplico la subdivisión dinámica, quiero que veas, de hecho voy a descrisear aquí una serie de segmentos. Utilizo el cris y con el alto apretado descriseo. A ver, descriseo esto de aquí, me ha hecho un descris, vale. Entonces si ahora aplico la subdivisión dinámica este segmento de aquí está redondeado. Para que este segmento de aquí no esté redondeado, vamos a poner un material que se vea bien. Ahí está. Para que este segmento de aquí no esté redondeado, sino que esté afilado, lo único que hago es a este segmento de aquí le aplico un creasing. Este creasing lo que hace es definirme que este segmento a partir de ahora no se ve afectado por el suavizado de la subdivisión o de la subdivisión dinámica. Así que ya tengo una arista dura. ¿Vale, Juma? de hecho si revisas la, el, el vídeo anterior está bueno ya pasamos por esta fase con lo cual está completamente explicado ahí estaría, estaría todo muy claro así que si ahora nos encontramos con estos segmentos criseados y aplico la subdivisión dinámica todo este giro del casco queda completamente criseado tendría que crisear también este y crisear Toda esta vuelta de aquí que puedo hacerla segmento a segmento o utilizando otras acciones de crising como el cris eh, por poligrupos, como el eh, crising eh, eh, por edge loop complete o edge loop parcial, etcétera. Vale, y así conseguimos este efecto de criseo de hard edge, vale, hard surface, podríamos decir. Yo le llamo hard edge, pero en realidad es hard surface, creo, el concepto técnico vale pues aquí estamos viendo un poquito el resultado de aplicarle los crisings adecuados a mi modelo bien voy a continuar cerrando el modelo por la parte de abajo así que mientras tanto por favor seguid eh, escribiendo todas las dudas que vayáis teniendo porque así yo voy rellenando el espacio me decías por ahí eh, Rishi que te parece increíble que pueda hablar mientras mientras esculpo es que es algo muy común que tengo que hacer mucho en clase. Entonces, mientras realizo las demos, tengo que estar cascando, tengo que estar hablando, porque tengo que estar explicando qué es lo que hago. Así que es algo es algo muy, muy común. Eh, sí que es verdad que es un poco. te da vueltas la cabeza, pero bueno, pero no, no, no es para tanto. Bien, voy a insertar un múltiple edge loops, voy a poner un segmento central aquí. Resolución específica 1, de manera que hemos cortado la pieza por la mitad. Y ahora lo que voy a hacer es ver qué correspondencia necesito para los delanteros y para los traseros. Aquí me encuentro que tengo 1, 2, 3, 4 polígonos. Y aquí 1, 2 y 3 no me van a encajar. Con lo cual vamos a, antes de hacer esta inserción, hacer otro bridge entre este y este. Y ahora realizo el insert de múltiples H-Loops. Así que ahora me encuentro que tengo tres segmentos por cerrar por la parte de adelante, tres segmentos por cerrar por la parte de atrás. Así que sencillamente voy a insertar, hacer una inserción de un single edge loop aquí y esta inserción la voy a bridgear con esta pieza y la voy a bridgear con esta pieza. A ver, ¿qué ha pasado? A ver, ahí está. A ver, bridge de esto con esto y aquí hay algo que he clicado mal. Porque quiero hacer un bridge de este segmento con este segmento. Muy bien, ahora nos queda aquí un polígono directamente cuatro lados, así que hago este bridge con este y hago este bridge con este. Perfecto, forma cerrada, voy a hacer un autogrupos o un grupo visible, uh, se ha puesto de color blanco y vamos a aplicar crisings en los segmentos que queremos y desaplicarlos en aquellos en los que no nos interesa. Muy bien. Así que continuamos por aquí, criseamos toda esta vuelta y criseamos aquí también toda esta vuelta para empezar a ver el resultado de la pieza entera. Si sí, cambiamos al Shiny, aquí tenemos el resultado de la pieza que vamos creando. De hecho, eh, cuanto más low poly trabajes, menos abolladuras salen. Claro, Adrián... Eh... Es el, el pero esto pasa también en este canal ¿eh? adrián en este canal yo eh, propongo diferentes ejercicios o diferentes conceptos teóricos que os voy resolviendo pero en realidad no es un canal que sea por ahora o por el momento no es un canal que sea un curso entonces sí que es muy fácil que te encuentres un vídeo en el que resuelvo un problema y utilizo conceptos de otros que en realidad no están perfectamente explicados porque eh, no estoy suponiendo una curva de aprendizaje para todos vosotros entonces yo creo que esa es la diferencia entre un curso y vídeos de YouTube. En los vídeos de YouTube puedes encontrar toda la información, absolutamente toda, pero no tienes la garantía de que esté organizada según el aprendizaje adecuado o que esté organizada según el nivel que tú tienes en cada momento. En cambio, un curso, un buen curso, se supone que parte de la base de un aprendizaje controlado, en medido y en el orden que se supone que sigue el curso. Con lo cual esta es la gran ventaja de los cursos versus el aprendizaje en YouTube. La gran ventaja del aprendizaje en YouTube es que está absolutamente todo cuando lo necesitas y no tienes que esperar a que el curso avance. No, por supuesto, por supuesto, ya te pegas un tiro. Por eso aquí somos muy específicos. Yo aquí estoy intentando no usar nada que no sea ZBrush. Estoy intentando que sea un canal muy, 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 muy específico de ZBrush. Hola Ignacio, ¿qué tal? Vale, pues eh, sobre lo de los bultos, Troscar, para que no salgan bultos, lo mejor es trabajar con los menos polígonos posibles. Mira, te pongo un ejemplo. Si miramos en esta parte de aquí, podemos ver algún tipo de abolladura o de bulto. ¿A qué se debe esta abolladura o este bulto? Se debe a que estoy utilizando demasiados polígonos. Si yo de verdad quisiera eliminar esta abolladura, si me pareciera grave, y la quisiera eliminar ahora, lo mejor que podría hacer es simplificar al máximo. La geometría, es decir, poner los menos polígonos posibles para que sea la subdivisión dinámica la que haga todo el trabajo de suavizado. Sí, Marvelous, pero eso me parece que sí que entra dentro de la disciplina de, de escultura, con lo cual un pequeño aparte para ver Marvelous, y además Marvelous lo estoy dominando cada vez más, así que pronto haré otro tutorial de Marvelous, porque lo estoy empezando a integrar mucho en mi workflow de producción. ¿Vale? Entonces, Troscar, el secreto para el hard edge es eh, usar los menos polígonos posibles y dejar que la mayor parte del trabajo la realice eh, la subdivisión dinámica. Esta es la verdadera clave, la verdadera clave de verdad. ¿Vale? Créeme, este es el... Verdadero concepto. Lo que pasa es que tenemos que combinar los menores polígonos posibles con la definición más concreta de la forma que necesitamos. Es decir, tenemos que combinar ni poner muchos polígonos ni poner tan pocos que no podamos definir la forma. ¿Vale? Por ejemplo, aquí me va a salir una bolladura porque aquí hay un bulto. Así que una de las cosas que yo defino como trucos para saber que no, vayan, que no van a salir abolladuras es evaluar todos los loops e intentar que todos los loops tengan un movimiento fluido y constante. Si tenemos un movimiento fluido y constante en cada loop, es decir, cada línea de polígonos no hace zigzags, por ejemplo, quiero que veáis que aquí esta línea hace zigzags. Hace una curva en este sentido y luego cambia el sentido. Si yo quiero que no salgan abolladuras, tengo que intentar que todas las líneas o tengan una carencia de concavidad o tengan una carencia de convexidad. Pero en cuanto a las líneas empiezan a hacer zigzags extraños, es cuando nos empiezan a salir los bultos. Si yo quiero eliminar los bultos, tengo que mirar este loop, por ejemplo, y tengo que ver que sea suave y que tenga una carencia continua desde todas las vistas que lo mire. Vale, es complejo el hard edge, pero bueno, eh, requiere sobre todo de experiencia en modelado poligonal. El hard edge es algo que no dominaréis a la primera, sino que dominaréis a través del de, de uso de técnicas de modelado poligonal. Así que lo que os animo es que a, es a que os pongáis cuanto antes, porque no lo dominaréis viendo tutoriales. ¿eh? El hard Edge no se domina viendo tutoriales. Viendo tutoriales sabes cuáles son las herramientas que utiliza la gente, pero los tutoriales no te hacen dominar el hard edge modeling. ¿Vale? Esto es una máxima. El Hard Edge Modeling, como el modelado orgánico, como el modelado de anatomía, los tutoriales te pueden decir cómo empezar, cómo enfrentarte al problema, qué herramientas utilizar, pero no te van a hacer dominarlo. Oh, Rafael, pues nos interesarán a todos. Le interesarán a Adrián y nos interesarán a todos, incluido a mí. Porque yo estoy ahora aprendiéndolo, estoy empezando a descubrir herramientas nuevas. Eh, pero si, si tú estás preparando vídeos específicos de Marvelus, te puedo decir que ya tienes un ya tienes un, un espectador, un espectador garantizado. Porque yo hay todavía muchas cosas que las hago por intuición y que no las hago porque conozca el programa, las hago porque sé de software y me imagino que las cosas van así. Así que es una súper noticia, Rafa, que, que estés trabajando en eso. De hecho, Rafa, no sé si estás en la comunidad de, de Planeta Z, si no estás en la comunidad de Planeta Z, te invito a que sigas el enlace y nos escribas a Takahashi y nos pidas un, eh, un canal de directos o un, un subcanal para colgar ahí los tutoriales que hagas. Oye Rafa, me interesaría mucho que hicieras eso, que se pudiera acceder a todos tus tutoriales a través de, de, del, del servidor de Planeta Z. No, no, completamente, completamente cierto. Si tú generas contenido que ayuda a los demás, eh, Planeta Z es el espacio donde, donde podemos darle visibilidad. Ah, vale, ya, ya lo tienes. Vale, vale. Yo tampoco soy consciente ahora de todos los canales que están abiertos en ¿eh? Planeta Z, así que puede que sea un fallo mío de ahora no tener fresco, que, que de verdad ya lo tengas hecho. Bueno, seguimos, como veis, esto no está siendo eh, la fiesta, pero porque ahora estoy dedicando un rato a quitar bultos y abolladuras, porque cuando antes Troscar me ha preguntado que cómo lo hago para evitar bultos y abolladuras, me he dado cuenta que tengo mogollón de bultos y abolladuras y me ha dado mucha rabia y estoy intentando eliminarlos haciendo que todas las líneas sean mucho más regulares y más progresivas, más suavecitas, de manera que ahora cuando apliquemos la subdivisión dinámica se vean menos bultos y menos abolladuras. Así que esto es culpa de, de Troscar. Si en algún momento consideráis, y esto es lo, os lo pido yo personalmente, que esta dinámica de vídeos funciona menos que las otras, me lo decís y nos planteamos cómo recuperar la dinámica anterior o cómo, o cómo replantear este concepto. ¿Vale? Así de sencillo. Si detectáis que de alguna manera esta dinámica funciona menos que la dinámica de clases más pura que es la que daba antes, me lo decís y reconfiguramos, reconfiguramos el, el contenido del canal de nuevo y volvemos a los conceptos anteriores. Pues jugo pues adelante, es decir, por favor, eh, pídenos tener un, un, un chat, un canal propio en Planeta Z para subir ahí todos los contenidos de tutoriales que haga, absolutamente, hazlo. Extrude, el polyloop, extruimos esta piecita para adentro y fijaros este pequeño truco, este pequeño truco para hacer el bisel lo utilizo muy a menudo. He generado un edge loop complete, este edge loop me permite dar toda la vuelta a la cabeza y ahora lo que hago es sencillamente le hago un bivel y hago un pequeño extrude hacia adentro. Este pequeño extrude hacia adentro ahora lo que voy a hacer es insertar un segmento en la parte central, justo aquí. Ahora voy a hacer otro pequeño bivel para eso. Voy a venirme a acciones, model, eh, modificadores de ZModeler, le vamos a quitar el Repeat Last Tolerance, se lo ponemos a dos píxeles, hago un pequeño bebel adicional de este huequecito interno, ahí está, y ahora voy a hacer un Delete del Edge Loop Complete, este y este. De manera que ahora lo que ha quedado es un pequeño biselite interno que voy a crisear con la acción de Chris Edge Loop Complete para hacer un crising en todas estas vueltas. Y ahora lo que tengo que hacer es crisings manuales en aquellos puntos en los que quiera que se guarde una arista dura. De manera que vamos a hacer un crease de segmentos. Aquí, aquí, aquí. Vamos a hacer otro crising en esta esquina de aquí. Criseo estos segmentos. Voy a crisear esto de aquí también y tengo que crisear esta arista frontal. Vamos a ver si hay algún ángulo más que me interese que esté criseado por la forma de sí, me interesa que este criseado, este criseo las esquinas interiores del ángulo del bisel. Ahí está, y solamente me faltaría esta esquina de aquí. Muy bien. Si ahora nos vamos al modo subdivisión dinámica, a ver qué nos encontramos aquí. Aquí nos encontramos esto, esto, esto y esto. Vale, pues vamos a ir viendo que hemos realizado un biselado. Vale, si ahora le ponemos un tres Chris Levels o dos Chris Levels, tenemos un biselado elegante a lo largo de todo el casco. Hola, Cristian, me alegro que te venga bien. A mí también me viene bien, porque así puedo hacer cositas que, que no haría por trabajo. Es decir, en estas clases yo al final. Eh, aprovecho para hacer proyectos que, que no puedo hacer de manera personal, así que utilizo los directos para, para, distraerme, para distraerme y hacer cositas distintas. Y ahora tengo la suerte de estar encadenando varios proyectos seguidos, pero la mala suerte de que no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para nada que no, sea, que no sean los proyectos. Así que en realidad feliz por un lado, pero por otro... Eh, me gusta tener estos directos para, para hacer cosas diferentes. Vale, vamos eh, haciendo la pieza. Por aquí la tenemos. Nos encontramos que hay algunos problemas debido a los crisings, con lo cual podría crisear este segmento hasta aquí. Vale, en las zonas en las que se junta un creasing con zonas de curvas, nos encontramos algunas superficies raras, pero luego lo podemos arreglar con la escultura. Yo eh, siempre me planteo que este tipo de conceptos se pueden arreglar posteriormente. El pellizco, ¿qué pellizco? El pellizco en la esquina, en la parte posterior del casco, sin necesidad de agregar un cris. Te refieres a esto de aquí. Esto de aquí, ¿correcto? Gen. Te refieres a este ángulo, este pellizco de, de la coronilla del casco, ¿no? Hola Mirella, ¿cuánto tiempo? Mirella fue una de, de las primeras seguidoras de, de mi canal. Cuando hacía los directos de anatomía, cuando hacíamos los calentamientos de anatomía por las mañanas, Mirella es, es alumna de la, de la universidad, de la facultad, y era una de mis, de, 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 de mis fieles padawans en los directos de anatomía. Me hace mogollón de ilusión verte otra vez, Mirella. Vale, sin necesidad, ¿te refieres a ver... Me cuesta entender dónde lo dices. Es un Gundam, misma. Es un Gundam, sí, sí, es un Gundam de la serie Eureka Seven. El Type Zero, si no me equivoco, se llama. Me cuesta ver exactamente dónde. ¿Te refieres a este pellizco, Jaén? Te dejo un momento. Para que me digas si te refieres a este pellizco. Este pellizquito que hace esta parte de aquí. En caso de ser así, al menos ya sé a qué te estás refiriendo. Sí, esto viene del de siguiente concepto. Cuando yo estoy pidiéndole crisear este segmento, le estoy pidiendo crisear esta zona, pero no está criseando la comunicación entre estas dos aristas. Es decir, ¿de dónde viene? Viene de lo siguiente: viene de que yo le estoy pidiendo respetar este ángulo, pero no le estoy pidiendo respetar este ángulo. Con lo cual, lo que hace el programa es lo siguiente. Aquí respeta el ángulo, pero aquí lo redondea. Y al redondearlo, según los niveles de subdivisión que le tengamos puestos, lo que hace es generar ese pequeño pellizco. Ese pequeño pellizco viene en realidad. Uy, ¿qué ha pasado? Vale, ese pequeño pellizco viene en realidad de un error de diseño low poly. Porque estoy intentando hacer un diseño low poly donde quiero que un ángulo se crisee solo en esta zona, pero no continúe para allí. Lo que tenía que haber hecho seguramente era generar segmentos de apoyo. Tenía que haber entrado en un concepto de escultura mucho más complejo y mucho más detallado. Yo lo que hago, te voy a ser sincero, como al final todos estos procesos los hago para hacer esculturas de alta resolución, lo que hago posteriormente es cuando aplico las subdivisiones dinámicas suavizo directamente con pincel porque si tengo que ponerme ahora a pensar en cuáles son los cambios adecuados de toda la estructura poligonal del modelo para conseguir eliminar ese pellizco eh, voy a tener que cambiar toda la topología vale entonces normalmente lo que hago y aunque académicamente a mis alumnos les diría no lo hagáis es, eh, si a grandes rasgos se ve bien, cuando tengo aplicada la subdivisión dinámica, paso el pincel, relleno un poquito y suavizo. ¿Vale? Eso es lo que, lo que suelo hacer. Directamente. Y luego en el baking eso queda completamente transparente, ni se nota. Continuemos, porque tengo que cerrar esto, porque al final no es un trabajo muy complejo, pero... Pero estamos dedicándole mucho rato. Así que ahora lo que tendría que hacer es cerrar esta V. Porque me gustaría que fuera una hendidura hacia adentro. Así que vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es coger todo este Edge Loop Complete. Y voy a hacerle un slide. Un slide al Edge Loop Complete. Hacia abajo. Para que... Venga. Baje esto un poquito. Y sobresalga un poco más la pieza inferior. Y sobre esta parte del casco, mmm, estoy pensando cómo lo puedo hacer, porque me limita mucho eh, la estructura que estoy haciendo. Creo que voy a intentar cerrarlo. Vamos a hacer algo sucio. Una de las soluciones sucias, ya os he dicho que vamos a ver muchas técnicas, la de ahora no es la más elegante, pero funciona. Y funciona bastante bien. Así que voy a coger esta punta de aquí, la voy a traer un poquito para afuera. Vale, tiene que quedar planita con respecto a la superficie, así que tiene que ir por aquí. Vamos a hacer algo un poquito sucio. Voy a coger este agujero y le voy a hacer un close con cap hole. De manera que ya hemos cerrado la pieza, así que ahora directamente voy a hacer un insert, un extrude, la Polygroup Island, hacia adentro. Para generar el bisel, para generar el agujero. Ahora lo que voy a hacer es directamente un crease de la poligrupa Island criseando todos los bordes del poligrupo voy a poner un material que se vea un poco esto lo que hace es crisear toda la parte interior y ahora lo único que tengo que hacer es realizar los crisings de los segmentos específicos que tienen que estar afilados hago crisings de todas estas esquinas ahí está de manera que ahora tenemos la pieza interior, la hemos cerrado de una manera poco ortodoxa, que ha sido en realidad mediante una extrusión, y mediante esta extrusión lo que hemos hecho es cerrarla, así que ahora voy a hacer lo siguiente. No es, no es un problema de herramientas, ¿eh, Jaén, no es un problema de herramientas, es un problema de que el modelado low poly no está eh, suficientemente bien hecho. No es un problema de herramientas, es, es una herencia normal del concepto de subdivisión dinámica, sin más. Entonces no es que exista, si estuviéramos haciendo esto mismo con TurboSmooth en 3D Studio Max, nos pasaría lo mismo. Sí. Bueno, pues, pues vamos a por el Junior. Vamos a por el Junior. Venga, Rafael, muchas gracias. Gracias por dejarme en view, de verdad. Vale, insertamos. Entonces ahora voy a eh, insertar, eh, por ejemplo, aquí un segmento lo que podrías hacer más profundo, este vamos a hacer un extrude. De hecho vamos a deshacer esto y voy a hacer el extrude un poquito más grande. Directamente le voy a dar un poquito más de profundidad. Vale. Ahora realizo los crisings, Crease el edge. Criseo, criseo. 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 Criseo y hago un cris de la Polygroup Island, criseando todo el Polygroup Border, que me crisea esto. Ahora voy a hacer un insert a esta altura, pero voy a darle al Shift para que utilice la distancia uniforme con respecto al borde de arriba. Así que con el Shift apretado coloco un insert en esta posición, criseo el Edge Loop Complete y ahora todo este Poly Loop lo extruyo hacia adentro para generar este efecto de relieve interior. Es una pena, es una pena yo, eh, Dios, Dios, no, no soy muy creyente, pero me gusta hablar en esos términos, Dios sabe lo que yo opino de las, de las licencias de los softwares. Y de cómo, eh, para estudiantes, creo que las licencias deberían, deberían ser accesibles, sin ningún tipo de problemas. Para estudiantes y para formación, a mí me parece que deberían ser, ser, ser gratuitas. Pero bueno, tenemos las vías verdes para esas cosas, que no son muy honrosas, pero son a veces la, la única solución que nos dejan las compañías. A mí me sabe mal, soy. Soy un mal pirata y un pirata muy poco vocacional, me gusta poco y además se me da mal. Pero. Pero a veces entiendo que como estudiantes, eh, no, no siempre os podéis permitir el pagaros una licencia de algo. Y es, y es una pena. Yo ese momento de Steam lo, lo viví, pero no la compré en ese momento. Uy, a ver, por aquí, un segundo, por aquí vamos a ver qué pasa con esto. Aquí tenemos esta estructura de aquí que ha quedado rara. Ah, vale, porque esto de aquí tiene que moverse aquí, eso es. Y esto aquí, eso es. Venga. Vale, entonces, ir viendo cómo está quedando el casco. Aquí estamos viendo todo el trabajo de Harsar Face. Que es un trabajo low poly con subdivisión dinámica aplicada. Lo que vamos a hacer es ir haciendo esto con todas y cada una de las piecitas. Con algunas a lo mejor llega el momento que pongo la directa. ¿eh? Igual con algunas pongo la directa y, y me dejo de tanta explicación y nos vamos directamente al grano para ir avanzando. Pero ahora por el momento vamos a seguir trabajando con calma. Porque ahora lo que voy a hacer es seleccionar... Desde aquí arriba vamos a echar esto para atrás. Para atrás. Yo cambio a menudo entre el modo flatten y el modo, y el modo preview para poder ver bien el polyframe. Vamos a traer este punto hacia adelante, este punto hacia adelante para asegurarnos que es completamente recta esta pieza. Y ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Vale, esto ya está prácticamente bien. ¿Qué, voy, qué vas a hacer ahora, Chan? Pues voy a hacer la hendidura hacia el interior de esta piececita. Así que... Vamos a Modeler, Extrude Polygroup Island y extruimos esto para el interior. ¡Listo! Ahora, Chris, la Polygroup Island, el Polygroup Border y hago Chris de este segmentito y ese segmentito de allí y hago un cris de esto, de, uy, Chris del Edge, ahí está. Y cris de estos segmentos. Y modo previo. Se han movido estos puntos. No se tenían que haber movido, pero se han movido. No sé muy bien por qué. Vamos a colocarlos bien. Ahí están. Y nos vamos a la vista frontal y los ponemos bonitos. Ahí está. Ahí tenemos esa pieza interior. Eh, si descriseamos esto, descriseamos aquí. Vale. Ya tenemos esto aquí. Descriseamos esto y descriseamos esto. Ahí está. Vale. La piecita con la entrada interior y lo que hemos visto gracias al eh, blueprint que, que, que me ha pasado eh, Jaén es que esta parte de atrás es afilada bien, esto es fácil de hacer ahora porque tengo el modelo low poly así que solamente, pero lo vamos a hacer con otra herramienta, voy a coger atentos ahora lo que quiero hacer es re eh, afilar la parte trasera de la coronilla, pues voy a utilizar un modificador, un deformador del gizmo de transformación atentos, voy a darle a la ruedita le he desactivado la simetría y vamos a utilizar el deformer hard que ya lo usamos el otro día, y este de Formerjar le voy a dar un poquito más de resolución en este eje, porque no quiero que toque nada a partir de este momento. Enmascaramos este punto de aquí y lo desplazamos hacia atrás para que genere el pico inferior. Y ahora lo único que tendré que hacer es crisear adecuadamente. Así que ahora ya hemos afilado esto para atrás, y ahora vamos a usar con el pincel de movimiento, le damos una formita más redonda. Y solamente tenemos que realizar el crising de toda esta parte de aquí. Que yo en un principio no la, no la había dejado criseada para que quedara redondita. Y ahora viendo el arte conceptual, hace falta crisearla también. Pues aquí lo tenemos. Vamos teniendo la piecita del casco. Quiero que veáis que ha acabado tan limpio como tenemos todo el resultado y lo que vamos a ir haciendo es ir haciendo pieza a pieza. Graeme, buenas tardes. Estoy leyendo eh, Luis. El modo Flatten lo he activado porque tengo la interfaz personalizada. Entonces en Render, en la pestaña de Render, tenemos el modo flat y el modo preview. Yo tengo dos accesos de teclado directos que son control alt P para el render preview y control alt F para el render flat. Pero lo puedes hacer fácilmente entre preview y flat. Y troscar, sacarle las subes al IMM triparse de curvas para los raíles de montaña rusa que estás haciendo. Absurdo, no. Eh, tendrías que pensar cuánto lo vas a usar, pero absurdo no. Es decir, tener unas V definidas nunca es malo. Lo único que pasa es que tienes que pensar cómo van a ser estas Vs, porque cuando yo saco las Vs, por ejemplo, de un objeto tubular, y tengo este objeto tubular que voy a utilizar como un pincel triparch, las Vs de este objeto tubular idealmente deberían encajar esta posición con esta posición. ¿Para qué? Para que cuando el objeto tubular encaje consigo mismo, exista continuidad de Vs entre el principio y el final. De manera que el unwrapping de un objeto tubular no es un unwrapping tan sencillo como el unwrapping de cualquier otro objeto. Es un unwrapping que tiene que contemplar, utilizar todo el mapa de Vs, de manera que encajen en las posiciones verticales de los objetos que tienen continuidad entre un punto y el otro. Pues entonces Ismael, lo único que tienes que hacer es coger el botón preview y el botón flat, que son, eh, a ver, eh, deshago esto, el botón preview y el botón flat y te los pones visibles en la interfaz. Y ya está. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Entonces Troscar, ¿entiendes que las subes de tu montaña rusa son más complejas de lo que parecen? No son tan obvias, no son tan evidentes, sino que son unas UVs más complejitas. Es decir, son unas Vs que si quieres hacerlas bien por si le aplicas una textura tendrías que encargarte de que fueran unas Vs cilíndricas en las piezas cilíndricas para que ocupen todo el espacio de Vs para que luego encajen si uno varias piezas una detrás de la otra. ¿Vale? Troscar, pero inútil no lo veo. Es decir, que tengas unwrapping aplicado, lo único que te puede traer es ventajas. Si te cuesta poco, hazlo. No, no lo dudes. Muchas gracias, Antonio. Es, es un placer que estés aquí viendo la clase. Estamos en, un, en una serie de vídeos un poco rara, porque no son exactamente clases, tanto como un ratito que pasamos juntos resolviendo dudas. Eh, mientras yo avanzo, avanzo un proyecto. Pero bueno, pero te, te lo agradezco igual, de verdad. Venga, vamos a continuar. Y vamos a continuar porque voy a insertar eh, un segmento en toda esta vuelta, porque este segmento en toda esta vuelta me va a ayudar a lo siguiente, fijaros, inserto dos segmentos, ahora lo que hago es extruir, extrude, extruyo, eh, extruyo, donde estás? Extrude el polyloop, extruyo este polyloop un poquito, y ahora lo que hago es directamente delete del edge loop complete, este de aquí y este de aquí, entonces con esto lo que he conseguido es un pequeño bisel, es decir, un pequeño bordisquito que hace un cambio de eh, relieve de la geometría, entonces ahora aquí utilizo el cris del Edge Loop complete eh, 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 del Edge Loop Complete, criseo esta pieza, criseo aquí y ahora tengo que crisear de nuevo. Cris sencillamente los segmentos donde. Esta es una de las cosas que a mí me gustaría que ZBrush mejorara. Si yo realizo una extrusión o un bivel de un segmento criseado, me rompe el crising. Es decir, fijaros que el crising que yo tenía cruzando todo el objeto se ha roto por culpa de la extrusión. Entonces, hombre, creo que costaría bastante poco darte cuenta, ZBrush, costaría bastante poco darte cuenta ZBrush si me estás escuchando, que estoy atravesando segmentos criseados y mantener el crising... Por ejemplo, vamos a verlo aquí en el segmento central, si yo he hecho una extrusión y un bivel, pues quiero mantener el creasing de esta zona, por supuesto. Y creo que no es tan difícil, ZBrush, si me estás oyendo, esto va por ti. Vale, así que hemos hecho un pequeño relieve que lo que va a hacer es permitirnos separar mejor la pieza gris de la pieza rosa. Es decir, ahora tendremos esta línea que tiene un relieve un poquito más destacado y un poco más mecánico. Resto. Para mí es más... Bueno, es que, ¿qué diferencia hay, Ismael, entre un vehículo militar y un Gundam? Es decir, ¿qué diferencia conceptual podríamos eh, definir entre un vehículo militar y un Gundam? Desde mi punto de vista son lo mismo. Conceptualmente no hay ninguna diferencia. Es decir, un, un Gundam al final es un, es un vehículo militar puesto de pie, prácticamente. De hecho, eh, un vehículo no militar ya resulta complejo de hacer en hard Face. Eh, pues un vehículo militar al final es como hacer un coche, pero ponerle armas. Yo creo que estamos hablando de. Posiblemente los dos son la dificultad más elevada que, que nos podemos encontrar. Y si lo hacemos en Transformers, mucho más difícil todavía. Porque los Transformers además son como teniendo dos millones de piezas. Yo creo que son ambos la, la dificultad más alta. No veo ninguna diferencia entre... Si a mí me dices, no, es que has hecho un Gundam en lugar de un vehículo militar. Es más fácil, te diría. Bueno, depende del Gundam. Y depende del vehículo militar. A ver, vamos a venir por aquí. Vamos a hacer un creasing. Chris Edge. Ahí está. Vale. Muy bien. Bien, pues vamos a ir siguiendo. Yo creo que aquí hay algún segmento que no está criseado y por eso se está viendo una forma así rara. Creo que aquí hay algo que no está criseado y que debería estarlo. Ah, mira, aquí ya está. Chris segmento. Ahí lo tenemos. Muy bien, pues seguimos, seguimos con las piecitas, ¿no? Porque lo que nos encontramos es que ahora el Gundam lo que hace es un. Si partimos de este boceto, lo que tenemos es que el Gundam. Vamos a hacer un. Eh, un poligrupo aquí. Con lo cual, vamos a ver una función nueva de los poligrupos. Cuando yo utilizo la acción poligrupo, ahora tengo un target que es el fill, con lo cual puedo hacer un fill según segmentos criseados. Así que yo puedo cambiar el poligrupo de zonas que están criseadas. Así que voy a cambiar el poligrupo de todo esto porque voy a aplicar un simple inset a la poligrupo island utilizando el método estándar para hacer un pequeño bisel interior. Este pequeño bisel interior que además viene súper criseado y no tiene ningún sentido que venga tan criseado, lo voy a utilizar para hacer esta pequeña piececita. Así que voy a utilizar la acción slide del segmento, no, no, slide solamente eh, de puntos, muevo esto, muevo esto, muevo esto, muevo esto, porque voy a utilizar eso para sacar una pequeña piececita desde ahí. Así que hago un extrude a single poly. Extruimos esta piececita para aquí. La movemos para que continúe la curva de esta manera. Y la movemos para que venga en este sentido. Ahí estaría más o menos y ahora tengo que crisear adecuadamente todo esto así que vamos a pasar al crising de segmentos porque quiero que esté criseado aquí quiero que esté criseado aquí quiero que no esté criseado aquí quiero que esté criseado aquí aquí y aquí y aquí también de manera que haga esta pequeña formita, que es la formita que tiene aquí en el borde del casco. Quiero que os fijéis en qué he hecho. He hecho esto, esto de aquí, es esto de aquí. Desde abajo se ve fatal porque la extrusión, la extrusión, la extrusión automática lo ha dejado súper desalineado. Pero vamos a alinearlo un poquito. Total, son solamente cuatro puntos. Vale. Y ahí lo tenemos. La piececita del bisel está donde la forma del casco. Así que ahora, aprovechando que tenemos esto, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Voy a hacer un fill, polygroup. Vale, ahí lo tenemos. Cambiamos el poligrupo cambiamos el poligrupo cambiamos el polygrupo. Vamos a descrisear todo lo que no tenga que estar criseado. Descriseamos estas vueltas de aquí. Estas no son necesarias. Aquí tenemos los creasing adecuados. Quitamos este creasing y este. Muy bien. Y ahora voy a coger este poligrupo azul y lo voy a extruir hacia el interior. Poligrupo Island He extruido hacia adentro. Suavizo por aquí un poquito. vale y esta extrusión de la poligrupa lana ahora solo tengo que crisear esto es lo que podría hacer automáticamente zbrush darse cuenta que aquí hay segmentos criseados y crisearlos solo por dios y esta parte de aquí ha quedado un poco sucia lo que voy a hacer es suavizarla un poco ah vale tengo la spotlight projection por eso no funciona ahí está esta ya es la parte interior del gundam así que vamos a colocar estos puntos manualmente Vamos a mover para aquí, movemos para aquí. Y esto lo coloco a mano que quede bien. Además, apenas se va a ver porque va a estar bastante escondido. Y esta parte de atrás de la cabeza la vamos a tapar con otra pieza. Vale. Bien, pues ya tenemos la parte de la visera interior del Gundam con un pequeño grosorcito. Así que vamos avanzando. Si ahora venimos a este, a este concepto de aquí, ya vamos viendo lo que va quedando. ¿Vale? Venga. Al hacer cris en una parte pequeña, no afecta al poligonaje de la pieza más grande. Antonio, el clown no lo saqué desde ZBrush. El clon está sacado desde 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 quishot En una parte pequeña no entiendo exactamente a qué te refieres, Ismael. Cuando hago el crisis en una parte pequeña, si no afecta a la parte grande. ¿Qué es exactamente lo que me estás preguntando? Porque no lo entiendo. Si alguien entienda a qué se está refiriendo Ismael, que me lo diga, porfa. Porque no entiendo exactamente a qué te refieres. Bueno, de hecho, no, exactamente no, no lo, no lo entiendo. No, no necesariamente. Si no tuviéramos creasing, él lo que haría es intentar suavizarlo todo. Es decir, quiero que veas que si le quito todos los creasing, él lo suaviza todo. Lo único que le estoy diciendo es cuáles de los segmentos quiero que me mantenga. Entonces estos segmentos que le estoy diciendo que quiero que me mantenga son los únicos que no me suaviza y no afecta a la pieza a la pieza grande. Entonces el, el modelado poligonal en ZBrush me permite estas pequeñas licencias, estos pequeños ejercicios que podríamos considerar que a lo mejor desde el punto de vista más formal son un poco incorrectos. A ver, criseo esto, esto y esto. Venga, ahí está. Vale, pues tenemos la piecita esta, vamos avanzando en el modelado. Entonces lo que haré será, veis que aquí hay una pieza que me está faltando, la voy a modelar posteriormente, es decir, esta pieza de aquí, todo esto lo modelaré posteriormente porque ahora mismo no estaba ni conceptualizado porque ni siquiera sabíamos que tenía esta forma el Gundam por debajo. Así que quiero que veáis que lo que estoy haciendo es dejarle el hueco para luego modelarlo dentro. Es que los, los grupos del clown desde Keyshot, Antonio, los hacen en función de las geometrías que tú has exportado de ZBrush. Es decir, cada geometría que recibe Keyshot para renderizar la considera un objeto diferente o cada identificador de material. Yo cuando exporto desde, desde ZBrush lo que, le, lo que hago es, en el render, en el External Renderer, al activar el Keyshot, le activo también el Groups by Materials. Esto lo que quiere decir es que asigna diferentes, es decir, identifica por materiales según los materiales que están volcados. Así que yo antes de pasar a KeyShot ya me encargo de asignar diferentes materiales donde quiero que haya diferentes materiales en KeyShot. Es decir, asigno materiales estándar distintos, por ejemplo, a diferentes partes de la geometría. Le doy al Groups by Materials y esto lo que hace es agrupar las geometrías por los materiales que yo tenía asignados antes de mandarlo a KeyShot. Y eso es lo que me saca el cloud. ¿Vale, Antonio? Eso es lo que me saca el clown exactamente. Los identificadores de material que yo he asignado es de ZBrush. Entonces, yo antes de pasar desde ZBrush ya me pego el curro de asignar estos materiales para que luego en KeyShot ya estén asignados por diferentes grupos. ¿Vale? No sé, me lía un poco a la hora de explicarlo y no sé si lo he explicado bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Y por qué vamos a seguir? Bueno, pues vamos a cambiar de pieza, vamos a hacer la pieza frontal. Vamos a hacer el hasta esta frontal de manera que nos vamos a venir aquí al objeto este. Vamos a esconder el resto de objetos y vamos a intentar definir esta pieza. La voy a definir con modelado poligonal también, pero con otro modelado poligonal. Entonces vais a ver una técnica diferente de modelado poligonal que no es la retopología de Simodeler, sino que es la retopología por esqueleto de cetasferas. Atentos. Técnica nueva, voy a guardar Eureka 7, ahí está. Paso 1: inserto. Esto es como hacíamos la retopología antes de que apareciera la última versión de ZBrush. Inserto una Z Lago la hago pequeña, eh, control Z, la hago pequeña con la E de escalado, la hago pequeñita. Y con esta subtool visible, lo que voy a hacer es venir a la opción topología que tiene la Z esfera y le voy a dar a editar topología. De manera que ahora estoy editando la topología, me voy al modo pintar y desde el modo pintar lo que voy a hacer es, con la simetría activa, voy a ir haciendo clics donde quiero que hayan polígonos. Vale, a ver. Que ha hecho algo raro. Eh, delete topo y edit topology, vale. Generamos un polígono grande aquí. Y él lo que está haciendo es generar el polígono en los dos lados para iniciar el siguiente polígono con el control apretado. Clico. Clicamos con control y voy creando los polígonos, clic a clic uno por uno. Esta es la técnica de topología anterior a las modificaciones en si modeler es la técnica con la que todos pringamos a ver de hecho voy a hacer ya que tengo aquí toda esta pieza vamos a venir hasta esta posición de aquí hacemos un polígono grande desde aquí otro polígono hasta aquí y aquí otro polígono nuevo y otro polígono nuevo. Esto es prácticamente historia. Esto es prehistoria de ZBrush. Desde, desde la versión 2020-2021. Creo que era la 2021. No me acuerdo, está en mi vídeo de redacción. Esta era la manera de hacer retopología. Ahora lo que teníamos que hacer era, desde el modo solo, venir a la esquina adaptativa. Ponerle densidad de 1 y Dynamic Resolution de 0 y hacer el preview. Y esto nos generaba el preview de la forma poligonal que se nos iba a generar. Así que ahora lo que teníamos que hacer era generar la esquina adaptativa, quitar el preview, venir a Subtool, eliminar la Z-esfera e insertar la nueva esquina adaptativa que se había generado. De manera que ahora mismo lo que nos encontramos es que hemos hecho esto. Hemos hecho este objeto poligonal que ahora voy a unir con Cmodeler directamente haciendo un bridge entre two holes. Ahí lo tenemos. Oh, no, lo ha hecho al revés. Vamos a ver el modo doble. Vale, están orientados en el mismo sentido, con lo cual quito la simetría y hago un flip faces de la island de manera que una esté mirando para un lado, otra esté mirando para el otro, pongo el doble y ahora sí, un bridge entre two holes y ya tenemos la pieza. De hecho, siempre se ha podido gracias a las tetasferas y ahora se pueden mejor gracias a gracias a simodeler. ¿Vale? Pues entonces, ya tenemos aquí esta pieza, quiero que veáis que he hecho este elemento que es la cresta entonces, esta cresta ahora voy a asegurarme eh, desde el perfil perfecto, quito la perspectiva y desde el perfil perfecto voy a mover... Ah, oh, no, de hecho está, está bastante bien puesta. Vale, pues lo único que voy a hacer es hacer un stitch to endpoint con la simetría activa. Vamos a activar y vamos a pasar todo esto. Ahí está. Hacemos un stitch manual. Podríamos haber eliminado el ledge loop complete. A ver, nos está... Ahí, está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y vamos a dejar toda la parte inferior sin afilar. Entonces dejaremos afilada la cresta frontal. Y ahora lo que voy a hacer es, toda esta línea de aquí, voy a enmascarar, masking, voy a utilizar el mask del edge, enmascaro estos segmentitos de aquí. Y con el gizmo de transformación, los extiendo un poco, para tener una pieza con un grosor más grande, y ahora... Muevo esta parte aquí. Vale, quiero que veáis que acabo de realizar esta pieza. La voy a hacer un poquito más sofisticada haciendo un pequeño bivel aquí. Un bivel del Edge Loop Complete que me abre esto ligeramente. Entonces voy a hacer una extrusión hacia adentro. Voy a insertar un segmento aquí. Y voy a hacer una extrusión hacia adentro, eh, extrude del polyloop. Vale, y ahora voy a hacer un delete del edge loop complete que me elimine este, que me elimine este también, y elimino este, y así he generado un pequeño relieve. Vale, de hecho. Voy a borrar este de aquí. Ahí está. Y este de aquí. Vale, aquí tenemos esta pieza. Ahora lo único que tenemos que hacer es irnos al perfil perfecto, darle la forma correcta. Es decir, alinear los puntos para que los ángulos sean los buenos. Ahí está, ahí está. Y ahora vamos a hacerle los creasing. Así que para hacerle los creasing. Sí, modeler, cris, crease, edge, criseo toda esta parte de abajo. Todo el filo, por supuesto, tiene que ir criseado. Vamos a ir al modo flatten para ver mejor. Yo muchas veces el modelado poligonal lo hago desde el modo flatten porque lo percibo mucho mejor. Entonces, por aquí, por aquí, por aquí, muy bien. Por aquí, muy bien. Afilamos esta vuelta, afilamos esta vuelta. Y ahora habría que afilar esta de aquí. De manera que si ahora le aplicamos una subdivisión dinámica, ahí tenemos, nos faltaría un ángulo que tiene que ser este. Ahí está. Ahí tenemos la pieza. Le vamos a dar un tres niveles de subdivisión con dos niveles de creasing para que haga una forma ligeramente redonda. Y ahora voy a insertar un segmento adicional. Insert eh, un single edge loop para darle un poquito aquí. Le damos un segmento de, support, de apoyo a esta parte de abajo. Y ya tenemos esta pieza. Jaén, gracias por los... Muchas gracias por los blueprints, de verdad, muchísimas gracias. Vale, pues si ahora salimos del modo solo, aquí tenemos la piecita esta. Vamos a eh, mover un poco los puntos frontales, estos puntos de aquí, vale, para que se parezca un poco más al concepto. Ya tenemos la pieza central. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, las rejillas interiores, y para las rejillas interiores. Eh, no me voy a complicar mucho porque de hecho voy a hacer. Eh, voy a coger estos puntos de aquí y los voy a desplazar hacia atrás. Aquí estaría. Y este de aquí lo desplazo hacia atrás. Vale. Vale, quería que colisionara bien con toda la forma interior del casco. Y ahora vamos a hacer las piecitas interiores y estas piecitas las vamos a hacer muy fácilmente y es que en la misma pieza de la zeta esfera, eh, de la, de la asta esta, quiero que veáis lo siguiente. Voy a utilizar el gizmo de transformación, voy a enmascarar todo y voy a venir a geometría y voy a crear un polycube y este polycube lo voy a configurar de uno por uno por uno. Ahora, con el gizmo de transformación y la simetría en modo local, hacemos pequeño este cubo, lo desplazamos para aquí, y voy a hacer una única pieza haciendo una inserción: insert, multiple, uno solo. Así que ahora hacemos un stitch de este punto a este punto, de este a este, de este a este y de este a este. Ahora, criseo. De hecho, podríamos, va, no hace falta. Criseo estos segmentos de aquí. Criseo el frontal, criseo los laterales, los inferiores y los laterales. Y ahora con el gizme transformación. Vamos a darle un poquito más de resolución, insertamos un segmento single edge loop aquí. Aquí y aquí. Y ahora lo que voy a hacer es directamente lo hago pequeñito, lo estrecho y están en posición diagonal, con lo cual vamos a colocarlo en posición diagonal, vamos a colocarlo tocando la parte posterior, aquí están tocando la parte posterior, lo hago un poquito más corto. un poquito más estrecho y ahora lo que voy a hacer es con el control apretado vamos a moverlo hasta esta posición y con el control apretado arrastro, suelto el control y continúo arrastrando para para clonarlo varias veces ahora nos encontramos esta forma de aquí lo que voy a hacer es lo siguiente voy a esconder esta geometría a ver eh, shift f vale Escondo esta geometría, a ver, ahí está, ahí está. Activamos la transparencia y voy a utilizar la Slice Curve para hacer el cortecito por aquí. Con la Slice Curve he cortado los poligrupos, desescondo todo, le doy al mirror and weld. Y ahora solamente tengo que seleccionar estas piezas. Volvemos al select rect. Nos aseguramos de que no sobresalen, con lo cual están perfectas. Delete hidden. Y ahora vamos a hacer un close holes para que nos cierre estos agujeros y ahora hacemos un crisp del polygroup all con el polygroup border. Y ya tenemos las rejillas interiores. Oscar, otro día de gym. ¿Eres Oscar, Oscar del gimnasio? Porque, claro, ahora me descolocas con este comentario. Sí, se pueden hacer millones de cosas, de verdad. Si sí, Modeler es una herramienta súper potente. Vamos a coger estas piezas de aquí porque. Eh... Bueno, es. Eh... Tiene, tiene truco, ¿eh? en realidad. Eh... Eh... Yo yo. Pues, ¿cuándo otro día Jim? Yo estoy yendo todas las tardes. ¿Qué te refieres? ¿Cuándo otro día del entreno este tan guay de la sala, de la jaula? Porque yo voy. ¿Cómo, como bloqueado? ¿Qué tengo bloqueado? ¿Qué tengo bloqueado? Dime, dime, ¿qué tengo que desbloquear? Ilústrame, ¿qué es lo que tengo mal que tendría que tener mejor? Vale, ahí tenemos eso. Venga, ahora esto ya llega a donde tiene que llegar. Porque no quiero tener nada bloqueado. Así que ilústrame y desbloqueemos. No me muevo ni se mueve tampoco en Twitch. Eh, ¿Hay alguien más en Twitch que, que tenga congelada la emisión? O sea, me oyes solamente de voz, Oscar. Claro, esas partes sobrantes las ocultabas con el Move, pero si utilizamos la Slice Curve, que lo que hace es dividir entre poligrupos y además generar un borde, pues mira, ¿veis? Ah, hostia. Eh... No sé, es que no puedo finalizar el stream solo de Twitch. Y si lo finalizo, me va a petar el de YouTube también. Eh, ¿Alguien que esté en Twitch me puede confirmar? Eh, los que estáis en Twitch, que no estáis viendo eh, el directo, que está congelado, porfa. Hay nueve personas en Twitch. ¿Algún alma caritativa que, que me confirme esta información? Gracias, Oscar, por, por decírmelo. Bueno, pues ahora ¿qué tocaría? Pues seguir con paciencia, es decir, ya tenemos estas piezas hechas. Eh, lo bueno que tenemos es que como están eh, eh, control shift de shift f, como están hechas low poly, si ahora tengo que retocar alguna cosa, por ejemplo, eh, me gustaría retocar eh, esta forma de aquí, quiero llevarla un poquito más para atrás, lo puedo hacer fácilmente. En el celu no, en el, en el móvil no se ve. Dicen por aquí, Oscar, que, que puede ser un problema del móvil. Que no entiendo por qué los móviles. Pues a mí me preocupa. No es que ahora mismo Twitch. Eh, Twitch claro, Twitch eh, lo tendría que cuidar. Porque es bastante interesante. Intenta refrescar. A ver, Oscar. Para estar seguros, ¿eh? Para estar seguros que no es, no es un problema. Mask a single poly, voy a enmascarar estos puntos y estos de aquí. A ver, desenmascaro, enmascaro estos polígonos y vamos a invertir y a mover con el guión de transformación. Los movemos ligeramente hacia atrás y ya está. Y esto es lo bueno de trabajar con el low poly. Que este tipo de cosas son muy fáciles y muy baratas de hacer. Y cuando volvemos a aplicar la subdivisión dinámica, se ven perfectamente. Vale, muchas gracias, Carranza. Muchas gracias, eh, eh, Oscar. Y eh, muchas gracias, Cot. Entonces supongo que se te, habría, se te habría colgado, se habría caído un momento. Sí, es que esta es la hora de Twitch. Es que claro, ahora está emitiendo todo el mundo. Estamos aquí compitiendo contra, contra el hormiguero casi. Muy bien, pues guardamos. Eureka 7. ¿Y qué toca después de esto? ¿Chan, ¿Qué toca ahora después de esto? Pues después de esto toca continuar. Porque si miramos el concepto, cuando nos vamos al concepto... Siguen faltando cosas por acabar, así que sí que es verdad que hemos hecho un gran avance porque tenemos toda la pieza superior, ya la podríamos ocultar del modelo, pero tenemos, por ejemplo, que hacer toda la zona de las mandíbulas, así que voy a hacer una retopología rápida de la zona de las mandíbulas con la técnica de zetasferas para que volváis a ver cómo funciona la técnica de las zetasferas. De acuerdo, así que voy a hacer tres piezas en realidad. Hago tres piezas o me lo ocurro todo en una. Vale, gracias. Tenía lag. Es que Twitch hasta ahora se pone bastante chungo. Y yo lo he visto alguna vez cuando he revisado los vídeos y, y he hecho los destacados. Me he dado cuenta que, que, sea, que se ve un poco chungo. Vale, entonces, aquí vamos a pensar un poquito qué es lo que vamos a hacer. Porque ya que estamos trabajando ordenado, vamos a pensar eh, cuál es la siguiente parte. Lo que quiero hacer ahora... Quiero que todos me prestéis atención y quiero que le deis al ok porque viene una parte un poquito de clase. Ahora quiero realizar la siguiente pieza. Quiero hacer toda la pieza de la mandíbula inferior, que en principio la podría considerar como toda esta pieza sumada, ¿vale? Es decir, la parte lila y la parte blanca junta. Pero me puedo encontrar con problemas. ¿Qué problemas me puedo encontrar? Me puedo encontrar los siguientes: si yo intento hacer todo esto como una única pieza, cuando yo empiece a generar la topología, los polígonos de las aristas de la pieza blanca me pueden condicionar aristas en la pieza lila, y los polígonos de las piezas de las aristas en la pieza lila me pueden condicionar a la pieza blanca. Es decir, lo malo de hacer todo esto de una pieza es que voy a tener que generar una topología seguramente más compleja para poder contemplar tanto la pieza lila como la pieza blanca en, una misma, eh, en un mismo desarrollo, ¿vale? En cambio, si lo hago como piezas aparte, no voy a tener ningún problema. Es decir, visualmente esta pieza, la pieza blanca, llegará hasta este punto y la pieza lila sobresaldrá de este punto y no están condicionadas las topologías de una por las topologías de la otra. De una pieza, todo en una, ¿no? Venga, aquí, con dos cojones. No me piques, no me piques, que ya sabes que. ¿Vale? Por otro lado, la ventaja de tenerlo en una sola pieza es que va a ser mucho más limpio, va a ser más óptimo en polígonos y cuando genere el mapa de unwrapping y cuando haga el baking en Substance, por ejemplo, va a quedar todo mucho más pulido, ¿vale? Con lo cual tenemos estas dos opciones. Lo trabajamos en dos piezas y nos despreocupamos de la dificultad que nos pueda dar. O lo trabajamos en una pieza donde tenemos que currarnos estos biseles de manera independiente, condicionando la geometría de una con la geometría de la otra. Pues nada, pues si queréis que lo hagamos en una pieza, lo hacemos en una pieza. Por suerte, tengo toda la topología generada, así que lo único que tengo que hacer es calcar. Calcar esto de aquí, así que vamos a calcarlo mediante la técnica de la topología de zetasferas. Vamos a venir aquí porque lo que quiero es esconder A ver, a ver. Vale. Lo que quiero es esconder toda la geometría de lo que ya tenemos hecho bien. Para ir viéndolo según está bien hecho, así que ahora Podremos mantener esto visible y tenemos la mitad de arriba bien hecha porque es la parte que hemos hecho Harsar Face y la parte de abajo que es el concepto mal hecha, mal hecha porque es solo el concepto. Así que ahora vamos a eh, insertar de nuevo. Tenemos esta polimestri D, la borramos ya y ahora vamos a insertar una Z esfera. Esta Z esfera con la simetría activada. La muevo y la escalo hasta que no moleste. Lo importante es que no moleste, que esté dentro de la geometría y no nos estorbe. Bien, ahora que la tenemos que no molesta, nos vamos a Topología y le damos a Editar Topología. Y una vez le hemos dado a Editar Topología, solamente tenemos que hacer clics en el modo Dibujar. Para generar los polígonos de la pieza, con el control iniciamos un nuevo polígono. Aquí vamos a generar otro polígono. Tiramos hasta esta parte de aquí. A mí, en cierto modo, es... creo que no estaría mal que revisaran las técnicas de retopología con Simodeler para introducir algunas de estas cositas que me parecían súper interesantes sobre todo la velocidad con la que se puede hacer la retopo haciendo clics se parecen mucho más al concepto de topogan topogan diréis topo qué topogan pero eso no es una peli sí esa es la gracia a ver entonces ahora de aquí a aquí muy bien tenemos esto eh, voy a generar eh, esta zona interior la voy a dejar para hacerla después con el modelado poligonal, con lo cual voy a dejarlo aquí abierto. Todavía no me he puesto con la pieza superior, así que todavía no sé si la complicación va a ser muy complicada. Traemos para aquí, traemos por aquí, juntamos y cerramos. Muy bien. Estáis viendo que es bastante sencilla la topología con zetasferas. El único motivo por el que la he odiado toda la vida es porque peta mucho. Peta mucho, con lo cual cuando estemos con la topología de zetasferas guardamos continuamente. Tras guardar hay que volver a darle a editar topología porque se desactiva la edición de topología. Pero el mayor inconveniente que yo le encontré siempre es que muchas veces me dejaba colgado en medio de una topología. Salvo eso, os puedo decir que hay una parte de mí que tiene hasta nostalgia de esta técnica de retopología. Vale, pues ahora venimos por aquí. ¿Te pasa con Spotlight? Yo es que ya utilizaba Spotlight. Hola, Aitor, ¿qué tal? ¿Alumno dónde? ¿Alumno dónde? ¿Dónde? 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 ¿En la Uni? ¿Alumno de la universidad? Porque, claro, si no me das más detalles. Sí, sí. De hecho, lo que ha hecho ZBrush es ir introduciendo conceptos de retopología que hacen muy bien Blender, eh, Maxi, Maya. Por eso, los eh, C Modeler... Ah, bueno, eh, mientras estamos haciendo la topología, si cambiamos a mover, podemos mover los puntos. Arte conceptual, de, es decir, de ilustración y arte conceptual del grado, de, del grado de arte, ¿no? Pues me alegro, mogollón, que estés aquí. Aprendiendo. Eso quiere decir que también me sufriste en ZBrush, ¿no? Es decir, no solo hiciste ilustración y arte conceptual conmigo, sino que también debiste hacer diseño de personajes. ¿Correcto? 3D Code, eh, no lo conozco. Lo que os puedo decir es una cosa. Eh, seguro, seguro, apuesto que hay mejores programas de topología que ZBrush. ZBrush en la topología, para mí es parecido a ZBrush en el... Eh, en, en las dinámicas. La pregunta no es si es la mejor herramienta, la pregunta es si es suficientemente buena como para no tener que ir a una herramienta externa. Esta es para mí la pregunta interesante. ¿Puedo hacer las cosas suficientemente bien con ZBrush como para no necesitar una herramienta diferente? Si la respuesta es que sí, es que entonces puedo seguir todo el workflow dentro del programa. Pero por supuesto, os digo yo, Topogan es muchísimo mejor herramienta de retopología que ZBrush, pero by far. Esta topología, sí, podría ser para animación. Ah, en ostras, pues eso, ostras, ahora hace, si fue el año pasado, claro, fue el último año, te, estabas en Barcelona, ¿no? Aitor, entonces, o Aitor. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es cerrar la parte inferior. Haciendo estos cierres sencillamente, vamos a cerrar así. De hecho, podía haber cerrado de una manera un poquito más elegante. Exacto. Ismael, la clave es: ¿puedo hacerlo todo en ZBrush? Porque si lo puedo hacer todo en ZBrush, me ahorro la licencia de Topogán. Puedo hacer la ropa en ZBrush porque si me ahorro la licencia de ZBrush, no tengo que pagar... O sea, si me ahorro la de Marvelous, ya lo hago todo aquí. Pero no tiene punto de comparación hacer la ropa con Marvelous y no tiene punto de comparación hacer la retopología con Topogan. El tema es, ¿lo necesito? ¿Estas topologías que estoy haciendo son tan complicadas como para no poder hacerlas directamente en ZBrush? Esa es la pregunta. Yo nunca defiendo este tipo. Para... Hay cosas para las que ZBrush es el mejor, sin duda. Pero para este tipo de acciones, yo no lo defiendo como la mejor herramienta, sino como... que lo defiendo como una herramienta suficientemente buena como para no tener que hacer un cambio de workflow. A ver, vamos a intentar. Aquí hay una apertura que la pensaba hacer de manera diferente. Pero aquí abajo hay un bisel que tiene esta forma que además viene por aquí y viene por aquí y ahora baja hacia abajo. Vale, entonces voy a eliminar esto, voy a proyectar esto de aquí para que tenga dos. Voy a proyectar esto, voy a eliminar este punto. Se elimina el punto con el alte, eh? por si os lo preguntabais. Porque a lo mejor puedo forzar la estructura esta directamente en la construcción topológica es un rollo. Fijaros que estoy intentando diseñar el agujero este, un agujero que no tenía eh, previsto, no lo tenía para nada previsto en el modelado, y lo estoy intentando diseñar ahora, así a pelo por valiente, podríamos decir. Vale, esto tendría que ir cerrado directamente aquí. Vale. Pues sería aproximadamente algo así. Aquí lo tenemos. Muchas gracias, me alegro mucho Aitor. Me alegro muchísimo. Y, y es una pena que dejara la asignatura de, de arte conceptual de videojuegos. Me, me gustaba bastante y me lo pasaba muy bien con las clases de anatomía, la verdad. Me parecían un puntazo muy divertido. Vale, ahora solamente me falta, vamos a ver si elimino estas piezas de aquí, para cerrar esto, cierro esta pieza, cierro aquí, cierro aquí, cierro aquí, genero esta pieza y aquí pongo la topología que sea necesaria. Vale, elimino esta, cierro aquí, elimino esta, elimino esta. Y estáis descubriendo una técnica que no utilizaba desde hacía un año, por lo menos un año. Muy bien, nos vamos a Skin Adaptativa. Densidad 1, Dynamic resolución 0, Preview. Esta es la pieza que se va a generar a través de esta construcción, me parece bien. Make Adaptative Skin, salgo del Preview. Importante, Make Adaptative Skin, salgo del Preview. Nos venimos a Subtool, delete la Z-esfera y ahora insertamos la esquina adaptativa que hemos generado. Y ya podemos esconder esta pieza de aquí. Guarda, guarda, Carranza, guarda, guarda. Eureka 7, aquí está. Guarda, guarda, gracias, gracias por preocuparos por mi salud mental tan profundamente. Bien, ahora tengo la pieza hecha. Eh, lo que debería hacer es depurarla un poquito, porque la he hecho sobre una pieza muy plastilinosa, así que lo que me gustaría es pasar un rato definiendo ángulos más rectos y aristas más afiladas, acercándome un poquito más al concepto, porque aquí esto en realidad iría recto, y aquí esto tendría que bajar para aquí. Quiero... Quitarle grosor a este bisel, que en el concepto estaba muy grueso, pero aquí tiene que ser más brusco. Así que quito bisel. Así que voy a dedicar un ratito a hacer escultura eh, polígono a polígono, bien limpia, bien, bien pulida. Aquí vamos a darle esta forma y vamos a ir alineando todos los vértices en todas las vistas vale por ahí por ahí perfecto y un pequeño ratito de cuidado en esta parte inferior voy a lisar por completo todo esto y lo voy a lisar con la clip curve Directamente vamos a añadir un punto aquí, vale, y todo esto bien liso. Y ahora desde la vista inferior reorganizamos, podemos reorganizar con el shift, a veces funciona bien, si ya hemos alisado esta parte, exacto, vale, estiro esto para atrás y vuelvo a pasar el shift para suavizar toda esta estructura inferior. Muy bien. Bien, parece que está bastante correcta la estructura. Vamos a aplicar unos creasings y pasamos la subdivisión dinámica a ver qué pasa. O podemos antes de eso, con Simodeler, seleccionar estos puntos y hacer un extrude. Un inset primero. Un pequeño inset de la Polygroup Island estándar. Exacto, un pequeño inset. Vamos a hacer otro inset. Y ahora vamos a escalar el polygroup island desde el polygon center. Así que escalamos esta pieza de aquí. Hacemos un slide de polígonos al Z slide. Voy viendo a ver qué vais diciendo. Vale, aquí tenemos esto. Lo que quiero es generar este pequeño agujero interior y lo quiero hacer bonito. Pincel de mover normal. muy bien más cerca por la parte de abajo que por la parte de arriba y por la parte de arriba un poquito más separado y ahora qué voy a hacer este poligrupo de aquí con si modeler vamos a utilizar el eh, transpose transpose group island de manera que se coloca la transpose tool en esta posición y solamente tengo que moverla hacia adentro y tachan Aquí está. Un simple transpose de Polygroup Island, el objetito para dentro. Y ya lo tenemos. Hola José Luis. Pues ocho minutitos. 8 minutitos. Nos quedan de, de directo más o menos. Vamos a ir también a esta pieza de aquí, Shift F, de manera que. Eh, Vamos a hacer un extrude de la Polygroup Island. No, un, era un inset de la Polygroup Island. Inset, Polygroup Island. Con el alt marco. A ver. Con el alt marco esta. Hago un inset. Para hacer la pieza interior. Y ahora en este sí puedo hacer una extrusión directamente. Extrude. Polygroup Island. Para adentro. Ahora le vamos a hacer un inset. Vamos a hacer un scale, la Polygroup Island, para hacerla pequeñita. Ahora le hacemos otro inset. Y con este último inset ya hacemos una extrusión de la Polygroup Island hacia adentro. Para generar esa piececita de la que van a salir. De hecho, creo que me he pasado con las extrusiones. Me he pasado. No era tan profunda. Ahora hacemos el inset. Y ahora hacemos otra extrusión. Island Para adentro. Vale, pues en principio ya vamos teniendo la pieza, tendremos que eh, hundir esta parte de aquí. Uy, vamos a hacer un mirror and weld, que hay cosas aquí que se han desmontado. Ahí, esto estaba desmontado. Vale, mirror and weld, lo resolvemos, suavizamos, ahí está. Muy bien, pues ahora vamos a cerrar la pieza por la parte de arriba, vamos al modo solo. Y voy a cerrar esta pieza. Vamos a utilizar el skin shade. Hacemos un bridge entre segmentos. No me gusta hacer el bridge con la simetría activa. No pasa nada, pero a mí no me gusta. De aquí a aquí. De aquí a aquí. De aquí. ¿Dónde lo he hecho? Sí, perfecto. De aquí a aquí. De aquí. A aquí. De aquí. A aquí. Y en este punto de aquí. Ahora tenemos que cerrar con esta parte de aquí, con lo cual lo que voy a hacer es definirle un corte intermedio. De hecho, me gustaría definirle dos cortes por lo menos. Vamos a insertar un multiple edge loops en uno para que coloque uno en la mitad. Y voy a ponerle al menos un corte más aquí. Al ponerle este corte más, necesito juntar. Un delete de la single poly. Hacemos un bridge entre este y el frontal. Y ahora sencillamente... Vale, insertamos eh, Single Edge Loop, uno aquí, otro aquí, Bridge. Y aquí hacemos un Close con Cap Hole para cerrar esta pieza y suavizamos esto para que los polígonos queden bien organizaditos. Vale, alguna dudita, alguna cosa que queráis que vaya aclarando. Voy a hacer un visible. Vale, si ahora salimos del modo solo, vamos teniendo la pieza hard edge, que además esta pieza hard edge es especialmente bonita. Vamos a intentar hacer eh, un insert aquí a la misma distancia y ahora que tenemos el insert este voy a hacer una extrusión del poliloop esta extrusión del poliloop ahí está me genera esta pieza que va a ser esta pieza redondita esto tiene un pequeño bisel de metal redondito en el interior pues va a ser este bisel de metal redondito de aquí vale ahí lo tendremos Además, quedará bastante chulo cuando quede suavizado. Vamos a ir al Startup Material y vamos a acabar de cerrar la pieza por la parte trasera con el Skin Sheet. ¿Close Holes para qué? ¿Dónde? Podía haber hecho un Close Holes, ¿eh? no sé exactamente dónde sugieres que lo hubiera hecho, pero podía haberlo hecho. Vale, tenemos esta pieza que tiene que ser. Vale, esto tiene que ser más duro. A ver, esto de aquí. Cojo este vértice. Hola, Pelacalión, ¿qué tal? Desactivo la perspectiva. Vale, aquí, bien rectito, bien recto. Estas son las cositas que hacen que un modelado low poly luego en hard edge quede bonito. Y es ir con cuidado que todas las aristas queden rectas. Mover los puntos con mucho cuidado. Esto es pura, pura, pura herencia de la época de videojuegos. En 3 de Studio Max, moviendo los puntos de manera quirúrgica, casi. Esto lo meto para adentro, lo bajo para abajo, fuerzo este relieve mucho más. Y esto lo traigo para aquí, porque ahora tengo que construir esta parte. Muy bien, vale, pues ahora tengo que... Muchas gracias, Cristian. Sí, han añadido cositas, yo-yo. Han añadido bastantes cosas. El fill, por ejemplo, el poligroup en fill, han añadido cositas, está, está guay. De hecho, es muy, of, muy obvio y muy lógico que donde vayan a hacer progresar el programa sea precisamente por SiModeler. Porque SiModeler eh, y, los, y los deformadores, antes los deformadores eran la, como, como la caja negra, donde podías meter todo lo que quisieras, lo metías en los deformadores del gizmo de transformación. Pues ahora eso es un poquito Simodeler. Como en realidad la interfaz ya está hecha y si quieres añadir opciones solamente tienes que meterlas ahí, pues yo creo que lo que van a ir haciendo es cada cosa nueva la van a ir potenciando en Simoder. Sí Cris. Vamos a un Crisear, que aquí hay crisings innecesarios. Hola, el Firulais de la vida. Bueno, eh... Firulais, yo utilizo ZBrush en lugar de Blender porque yo utilizo ZBrush en lugar de Blender. No hay ningún motivo. Porque no quiero tener dos. Porque no quiero tener dos programas instalados, estoy especializado en uno de ellos y hago todo el workflow de producción directamente con ZBrush. De la misma manera que. Que por qué hacer la retopología en ZBrush en lugar de en Topogán? Bueno, sencillamente porque aquí estamos aprendiendo cómo hacerlo todo con ZBrush. Eres Sergio. Ah, vale, estás ahí. Ya me lo he imaginado con lo de Ciruláis. He dicho, esto, esto me suena al nombre de cuando se ha metido en Discord hace un rato. Pero bueno, eh, la, la, pregunta es, la pregunta no es por qué hacerlo, eh, Sergio. La pregunta es por qué no hacerlo. Es decir, si la herramienta es óptima, si permite eh, un trabajo correcto y no tengo que aprender más softwares, pues ¿por qué no? Esa sería la la pregunta. No tanto ¿por qué sí? Como ¿y por qué no? Ahí está y control Z X Lógicamente, alguien muy 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 pro de Blender podría pensar que estoy perdiendo el tiempo. Pero bueno, yo cuando empecé a modelar directamente con CModeler en lugar de En 3 Studio Max, eh, también, también hubo momentos que me sentía un poco tonto, pero bueno, luego al final me di cuenta que había optimizado mis workflows en ZBrush y no necesitaba usar Max. Figura humana para animación, sí, Cristian. El, el, el modelado de Paimon no es realista, pero todos los conceptos de topología y todos los conceptos de modelado sí que están pensados para animación. Así que en realidad es un modelado, toda, toda esa serie de vídeos es un modelado completamente correcto para animación. Yo te animo a revisarlo y si en algún momento tienes alguna duda de, de si alguna parte se, se tendría que hacer diferente para un modelado humano, me lo dices. Multiple edge loop, eh, single edge loop. Aquí está. Y ahora, bridges. Eh, no. No, Ismael. Porque el close holes genera, eh, genera polígonos eh, triangulares. Vamos a hacerlo aquí. Si aquí directamente hago un close holes, close con calf hole, fíjate que me genera una malla sucia, ¿vale? En cambio, yo quiero medir muy bien que la malla sea limpia y sea de una estructura poligonal cuadrada. Por eso estoy haciendo los bridges yo manualmente en lugar de un close holes. Es que yo quiero que la estructura esté muy bien. Quiero tener mucho control sobre el resultado final, por eso estoy haciendo los bridges manualmente. ¿Vale? Pues vamos a acabar eh, haciendo los crisings porque ahora ya tenemos la pieza, así que para no dejarlo a medias, vamos a hacer los crisings que hacen que la subdivisión dinámica quede bien. Así que vamos a crisear toda esta parte de aquí atrás. Criseamos esto, criseamos esta pieza. Vamos a crisear este ángulo. Vamos a crisear aquí también y criseamos aquí también. Hago un crising en esta posición y el próximo día acabaremos la pieza, pero como mínimo que hoy quede criseada. Criseo todas estas aristas, que son las que me interesa que separen bien las dos piezas, la dorada de. la. Sí, la lila de la blanca. Criseo el frontal, cabeza buque. Vale, vamos a continuar criseando por aquí. Vale, aquí me interesa que esto sea duro también, con lo cual hacemos un crising en esta posición. Un... Bueno. Si luego hay algún crising de más, lo quitamos. Voy a hacerle la acción do nothing en polígonos y la do nothing en vértices porque solo quiero crisear. No quiero que se me equivoque. Aquí criseamos el edge loop complete. Criseamos todo esto, criseamos esto, criseamos esto, criseamos esto. Con edge loop complete, más rápido, más ágil. Y aquí vamos a hacer un crising de segmento. Vamos al criseo este interno porque este criseo de aquí me exige un cris de edge loop complete. Aquí. Me exige un cris aquí y me exige un crisis aquí. Y si ahora vamos a la subdivisión dinámica, vemos que prácticamente solamente tenemos que crisear también los ángulos. Entonces, para crisear los ángulos que nos interesen, me acerco y hago un cris por segmentos. En... Vamos a hacer un crisis de Edge Loop Partial. Vale. Hemos hecho un Chris de Edge Loop Partial. No, aquí voy a tener que hacerlo de Edge a pelo. Así que aquí Chris de Edge. Este, 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 este. Y aquí este y este. Tenemos que crisear este de aquí. Este, este. Me meto dentro para ver esta arista. Voy al modo Flatten. Criseo la arista. Y criseo este y este. Alguno más que tenga que crisear este de aquí. Y además el interior este. Voy a crisear también este de aquí. La segunda fila. Y faltaría crisear este ángulo por aquí. Y criseamos este ángulo por acá uy, esto porque no se ha criseado o pues sí se ha criseado pero no se ve vale bien, a ver si ahí tenemos vamos a crisear estos puntos extra ahí está la pieza metálica y la tenemos. Vamos a aplicar cuatro niveles de subdivisión con tres crisis Levels, que es lo que hemos aplicado en el anterior. Y solamente tenemos que crisear la parte de dentro en las aristas que me interesan, que serían esta, 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 esta y las dos de abajo. y esta de aquí. Y creo que esta de aquí también. Venga. Y ahí lo tenemos. Ya tenéis las dos piezas principales del meca modeladas en modelado poligonal de bajo nivel. Sí. Extruir HS es súper, súper útil. Aquí tenemos las dos piezas principales de la estructura del mecha, del Gundam. Aquí tenemos que limpiar un poquito esta zona. Aquí necesitamos algún segmento más para que esto funcione. Tiene un solo segmento, con lo cual es muy fácil que quede esta forma fea. Separaremos esta pieza, la lila y la blanca, un poquito, haciendo una pequeña extrusión, un bebel de este segmento. ¿Vale? Aquí necesitamos, a ver... Eh, más crisings en este ángulo ahí está vale ya tenemos la... nazareno guardar guardar ahí está de todas maneras este tipo de procesos no dan fallo muy a menudo porque no estoy poniendo muy a prueba al programa estoy trabajando con opciones del programa que son bastante bastante ligeras de cálculo así que no no estoy haciendo cosas que tensen mucho al software. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es que en realidad estoy trabajando un concepto low poly que puedo meter perfectamente en Substance Painter, hacerle un baking con el high poly y pintar un texturizado de alta, de alta resolución. ¿Vale? Así que en realidad esta es la ventaja de trabajar el hard edge por técnicas de modelado poligonal. Desventaja que tienes que saber modelado poligonal. Si no sabes cómo organizar los polígonos te puedes volver muy loco a la hora de, eh, de cómo organizar la estructura. El próximo día continuaremos, iremos avanzando. Iremos avanzando y ya está, que es lo que vamos a hacer en esta serie de vídeos. Acabaremos el Gundam haciendo cada una de las piecitas con una técnica diferente. ¡Uy! ¿Qué manía me da esto? Hay aquí un segmento que no está criseado. A ver, este de aquí. Cuando los veo de lejos me tiro como un jaguar a arreglarlos. ¿Vale? Pues el próximo día, más piecitas. Haremos la piecita roja, haremos el ojo, haremos toda la parte de, de las aletas, arreglaremos esta parte de atrás en base al concepto eh, eh, que, nos, que nos ha mandado Jaén y seguiremos para que veáis todo el proceso del proyecto Hard Edge. Llegado un momento, si queréis, al final del vídeo podremos llevarlo a Substance Painter y en Substance Painter, si lo hemos hecho todo mediante estas técnicas, hacerle un baking y pintarle materiales. Sí, llevo poco porque tendría que concentrarme y dejar de hablar, pero lo interesante es que siga hablando. Así que la idea es ir acabando este Gundam súper preciso y luego, por supuesto, con los pinceles acabaremos de limpiar la superficie. ¿Vale? Pues chicas, chicos, muchas gracias por haber estado en, en, en estos directos, estos directos que sé, soy consciente que son un poquito más áridos eh, porque no son exactamente clases, sino que son progresos de, de un proyecto desde cero. Entonces os agradezco la intensidad, os agradezco la presencia, os agradezco los mensajes y os agradezco que participéis. Así que lo dejamos aquí por hoy, eh, cerramos el lunes de esta manera, que es una muy buena manera de cerrarlo, y nos vamos a ver la semana que viene a la misma hora, salvo que a Chan le vuelva a dar otro chungo y, y se vuelva a olvidar, pero en principio no me olvidaré lunes que viene, continuamos a esta misma hora, si no hay ningún tema de dudas en concreto que haya salido algún anuncio de una nueva versión de ZBrush o algo así, ¿qué haremos? Seguiremos con el Gundam, seguiremos esculpiendo eh, Low Poly, seguiremos haciendo Hard Edge. Para ver cómo es el proceso de hacer todo el, el personaje, ¿vale? Así que gracias por todo, gracias por estar ahí desde aquí desde España a todo Latinoamérica a todo eh, a toda España los que me veáis desde cualquier parte del mundo los que estáis en directo y los que estáis en diferido todos me ayudáis reventad el vídeo a likes compartidlo entrar en el canal de Discord eh, juntaros a nuestra comunidad y seguir aprendiendo. Eh, todos los días aplicar todo lo que hemos visto, ya sabéis que esto no tiene ningún valor si no lo aplicáis, si no cogéis todas estas técnicas y las aplicáis a vuestro trabajo diario. Gracias por todo, gracias por estar ahí. Eh, desde España, un beso, un abrazo enorme a todos. Si os quiere, de verdad, nos vemos la semana que viene.